Dios del Campo. Radio Travoltosa 104.9 FM presenta Las Puertas del Terror, el primer programa de investigación paranormal del Ecuador, bajo la conducción de Rayo Man y Harold Hernández. Bienvenidos. Saludos amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar presente en esta noche en la transmisión de Las Puertas del Terror. Para nosotros es un gusto siempre darles la cordial bienvenida a todos, a todas, gracias por conectarse. Un gusto saludarles en los diferentes países, en las diferentes provincias, en Ecuador y en el mundo. Llegamos gracias a nuestro canal de YouTube, que es www.youtube.com/laspuertasdelterror. Si desea ingresar directamente, si puede recomendarnos, con mucho gusto, hágalo, para que sigamos sumando más y más amigos y amigas que se van cada semana adhiriendo pues a esta programación, ya que todavía hay algunos seguidores que no conocen que estamos realizando nuestras transmisiones en estos canales de internet. Y pues muy importante también saludar a todos quienes se enlazan con nosotros también a través de esta señal en nuestro canal de Facebook Live. Un saludo grande para todos, bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar presentes. Y como siempre abrimos dando la bienvenida y el agradecimiento a nuestros gentiles auspiciantes. Llegamos gracias al gentil auspicio de Cavity Dent, tu mejor sonrisa. Contamos con las más altas medidas de bioseguridad, ortodoncia, rehabilitación oral, estética dental, endodoncia, implantes, cirugía oral, odontopediatría, periodoncia. Visítenos en el Valle de los Chillos, en la isla San Cristóbal 427 y Avenida General Rumiñahui, sector El Triángulo. Puedes inscribirte para que puedas ganarte una limpieza dental. Dale like a nuestra página de Facebook, encuéntranos como Cavity Dent. Centro Educativo Latinoamérica. Asesoramiento, capacitación, nivelación, fundado en 1990. Inscríbete a los cursos de auxiliar de enfermería, auxiliar de farmacia, instrumentación quirúrgica, gerontología. Cursos presenciales en horarios flexibles. Visítanos en La Oriente, OE1-18 y Montúfar, sector San Blas. Comunícate al 2953-546 o al 0992-717-5. 515, Centro Educativo Latinoamérica te espera. WMCPA, asesoramiento contable, tributario y auditoría. Contabilidad externa, outsourcing contable, auditoría interna y externa, exámenes especiales, informes de comisario, informes tributarios, valorización de empresas, trámites en el MRL, informes Unidad de Lavado de Activos, UAF, conciliaciones tributarias, informes de implementación, NIF, mapeo y manejo de inventarios, entrenamientos y capacitaciones contables, peritaje contable autorizado por la Superintendencia de Compañías, trámites legales en general, entre otras. Escríbenos al 099-810-8820 o comunícate al 099-500-9685. Somos WMCPA, asesoramiento contable, tributario y auditoría. Muchísimas gracias a todos ellos por estar apoyándonos en esta programación y también saludamos, muchísimas gracias a los amigos y amigas que ya nos escriben a través de nuestro WhatsApp, es el 0992-871210. Ahí nos puede escribir, llamar. Gracias a todos los amigos que se enlazan en este momento a través de nuestra señal 104.9 FM Radio Travoltosa. Estamos llegando a Chimborazo, Tungurahua, Pastaza y muy importante también a nuestros grandes amigos que nos sintonizan en Tungurahua, Chimborazo, Pastaza,
Y se me olvida una, Cotopaxi, ¿ok? Así estamos bien, ¿ok? Listo, listo. Muchas gracias a todos ustedes. Bienvenidos. Si nos escuchan a través de 104.9, por favor, compartan nuestra transmisión. Escríbanos o envíenos un mensaje, puede ser a través de nuestro WhatsApp, para así nosotros poder enviarle el saludo personalizado en esta noche. Habíamos conversado el jueves pasado del tema de los pactos satánicos. Y pues, de la mano, esta programación de hoy va con este tema de lo que son los ritos. Los ritos satánicos también, por supuesto. De esto vamos a hablar esta noche. Y para esto también tenemos como nuestro compañero de fórmula, que siempre está pendiente también con nosotros en cada programación, nuestro estimado amigo Harold Hernández. Bienvenido, mi estimado Harold, buenas noches. Hola, estimado Reyman, muy buenas noches. Es un gusto contar con la amable sintonía de todo el público. Bienvenidos a una nueva noche de misterio, de historias sorprendentes del mundo paranormal aquí en las puertas del terror. Justamente es interesante recordar que el tema del satanismo se consolida más bien en la era moderna. El primer cultor del satanismo contemporáneo es justamente Aleister Crowley. Aleister Crowley es el esoterista más influyente en el siglo XX. De hecho, en una de las portadas de los discos de los Beatles aparece el rostro de Aleister Crowley. La famosa señal de V de Victoria de Winston Churchill fue tomada de Aleister Crowley, y básicamente su religiosidad era una mezcla de rituales egipcios con orgías de tipo sexuales. Él hablaba de algo llamado iniciación por la vía izquierda. Y resulta que mitológicamente el diablo, o en lo que él creía, no le pagó tan bien, porque tuvieron que hacer caridad para poder financiar sus pompas fúnebres. No tenía nada de dinero, pese a todo el poder que había tenido. Y en Estados Unidos, el satanismo se consolida de la mano de Sandor Levy, quien crea la Biblia satánica y recluta a personas del mundo de farándula en los Estados Unidos para vender sus cultos satánicos y hacerla una especie de religión de la farándula. Un hecho muy interesante que a mí me llama la atención, Raymond, desde una perspectiva criminológica, desde una perspectiva científica de las ciencias sociales, es lo que se llama narcosatanismo. El narcosatanismo es la mezcla de cultos satánicos con la cultura del narcotráfico. Y sería interesante un sondeo en Latinoamérica para saber si hay también ese tipo de cultos narcosatánicos, porque hay tantas desapariciones de niñas y adolescentes. Entonces, el satanismo no es una broma, no son cuatro locos esoteristas que están jugando con sangre, y pueden ser personas altamente peligrosas si ya se mezclan en cultos narcosatánicos. Muy bien, ahí estamos entonces conociendo un poquito de este tema que vamos a extenderlo en esta noche. Por supuesto, sus mensajes, es importante que nos escriban a través de nuestro chat en el canal de YouTube también para poder leerlos, sus preguntas también, ahora que está acompañándonos ya nuestro compañero Harold Hernández. Recuerde que estamos en cuatro provincias a través de 104.9 FM y son las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza. Ahí les llega la señal a través de 104.9 FM en Radio Travoltosa. Así que amigos de Ambato, un saludo grande. Amigos de Riobamba, un saludo grande. Amigos también que sintonizan esta programación en los diferentes lugares a donde llega potentemente esta señal FM 104.9. Así que ya podemos interactuar con ustedes, pues, para complacerles también algunos de los temas que nos van pidiendo semana tras semana. Vamos a enviar los saludos importantes a quienes ya escriben a través de nuestro chat en la página de YouTube. Nos escribe Vicente Tello, nos saluda desde el sur de Quito. Gracias, mi estimado Vicente, a los tiempos, saludos. Diego Gualotuña, excelente temática, nos dice para Valentina y Aarón, bendiciones para todos. Gracias. Esteban Chanatazzi nos dice buenas noches, Rayito, Harold, bendiciones. Saluditos desde Santa Clara. Doris Pacheco nos envía saludos también. Bendiciones para Harold, dicen acá. Freddy Paredes, saludos a toda la familia, de toda la familia para ustedes, dice, especial para ti. Gracias. Diego Guano Luisa nos envía saludos desde el norte de Quito. Excelente programa, muchas gracias. Cristian Sandoval también se hace presente con saludos desde el Calzado, sector norte, perdón, sector sur, sí, de Quito. Excelente tema, nos dicen, el tema de los rituales. Carmita Paredes, buenas noches, Rayito, aquí como siempre puntual. Saludos a todos los del equipo, dice, saludos para mi hermano Freddy Paredes. Gaby también nos está saludando desde el sur de Quito, muchas gracias. Ahí estamos entonces arrancando con los saludos. No se olviden que hoy
estaremos sorteando también, como ya es costumbre cada domingo, una matrícula para el Centro Educativo Latinoamérica. Así que si usted quiere estudiar para auxiliar de enfermería, si usted quiere estudiar para auxiliar de farmacia, conocer todo sobre los materiales quirúrgicos, conozca toda esta información en un excelente instituto como es el Centro Educativo Latinoamérica. Si usted quiere participar por esta matrícula el día de hoy, por favor, póngame su nombre y apellido y manifieste que participa por la matrícula para el Centro Educativo Latinoamérica. De igual forma, seguimos inscribiendo, pues cada 15 días estamos sorteando una limpieza dental entre todos los que participan, gracias a nuestros grandes amigos de Cavity Dent, tu mejor sonrisa. Pues ya hemos hecho entrega en estos días recientemente del premio del ganador anterior, que justamente pues ya le hemos hecho llegar su certificado para que lo pueda hacer válido, que es el señor Paul Guayasamín. Sí, Paul Guayasamín ya tiene su premio, ahí le hemos enviado ya este certificado, ahí se la van a saber, ¿no? Certificado de premio del señor Paul Guayasamín desde Cavity Dent. Ahí le hemos hecho llegar este premio entonces, para que lo pueda hacer uso, pues, y con esto se haga una limpieza dental en nombre de las Puertas del Terror. Saludos a Karina Vinuesa, que nos está saludando. Éxitos, nos dice, desde el centro de Quito, sector San Blas. Muchas gracias, mi querida Karina Vinuesa, un saludo. Andrés Buenaño también nos saluda desde el sur de Quito. Stalin Velasco se junta ya a nuestra programación. Saludos, nos dicen, al sur de Quito. Lila Galarza también, buenas noches, excelente programa. También en el sur de Quito, Fernando Gallegos. Saludos, Rayo. ¿Existe la magia negra?, preguntan. Marco Patricio, saludos, Rayo. Harold, full sintonía desde Pisulí, vecino suyo. ¿Existe la magia negra, Harold? Bueno, algunos esoteristas hablan de varios tipos de colores de magia. Y acá en Ecuador era muy famoso un brasileño tarotista llamado Reinaldo dos Santos, que era bastante conocido por su práctica del tarot, salía en programas deportivos y de farándula, y luego con el tiempo terminó de asesor político del fallecido presidente del tristemente célebre Hugo Chávez en Venezuela, Reinaldo dos Santos. Y él hablaba desde su perspectiva esotérica, el señor Reinaldo dos Santos, de que había una magia blanca, una negra y una roja, que la roja tenía que ver con erotismo, la negra con maldad y la blanca con espiritualidad. En términos más de tipo antropológicos culturales, la magia no tiene color, el color se lo han dado los simbolismos de la gente. La magia es el uso de fuerzas invisibles de la naturaleza para hacerlas visibles, y se da a través del uso de rituales. En tradiciones como la magia wicana se invocan elementos de la naturaleza, en tradiciones más de orden satánico se invocan a espíritus atormentados, si queremos llamar así, pero en realidad lo que hay en el ser humano es la ética del amor y la honestidad o la corrupción. Si a esa corrupción se le llama magia negra, se podría entender ese el término. Entendamos un poco, cuando por ejemplo, cuando una persona, alguien le deja de amar, hay personas que van al brujo y hacerle el agua de ropa interior, y me van a perdonar el término, en Latinoamérica, acá en Ecuador se dice calzoneado, que es un agua mezclada con fluidos orgánicos y etcétera, y en realidad los efectos brujeriles o la magia negra implicaría una ruptura de la ética del irrespeto al libre albedrío de la otra persona, de agredirle a través de temas energéticos. Yo diría, lo que hay en el ser humano es la gente que actúa con ética o sin ética. Un hierbero, un herbólogo que cura con plantas, cabería dentro de lo que el esoterismo le dice magia blanca, pero en realidad es una persona honesta. Y alguien que utiliza plantas tóxicas para envenenar o para embrutecer, dominar a las personas, ya estamos hablando de un acto ya más criminal, ya lo que el esoterismo le llamaría magia negra. Más que el nombre, que es propio de culturas esotéricas, lo que hay es ética o inmoralidad. Definitivamente, muchísimas gracias por la explicación, y por supuesto en esto de los rituales, entiéndase por ritual satánico, justamente tratar de asociarnos de alguna manera a Satán, ¿sí? Eso sería un ritual, muchos ofrecen inclusive vidas humanas, vidas de animales, quienes son todavía
perturbados mentales no tan graves como los que ya hacen sacrificios humanos, que básicamente pues eso sí ya es muy criticable y execrable. Chicos, saludos, de excelente su programa, nos dice Pilar desde La Tacunga, nos saluda, muchas gracias mi estimada Pilar, un abrazo grande, gracias por su gentil sintonía en La Tacunga. Buenas noches Harold, saludos para ti Rayito también, una excelente noche, nos envía desde el Camal Metropolitano, dice Vicky Borja, muchas gracias mi estimada Vicky, su programa es muy interesante, nos dice por acá Pilar, interesante, sigan así, muchas buenas vibras chicos, muchas gracias para ti mi estimada Pilar también, allá en el sector de La Tacunga, un abrazo grande, en todo el país donde llegamos y en todo el mundo a través de nuestras dos señales y de canal virtual como es el canal de YouTube, que es el canal principal, y también nuestra retransmisión en el canal de Facebook Live. Saludamos a Adrián Salazar que nos dice acá, Rayo y Harold, se dice que el término que se le da a la magia de acuerdo al objetivo, por ejemplo, hechizos de amor, se llama magia roja. Y sí, básicamente como Harold estaba hace un momento resumiendo, muchos se dedican a este tipo de rituales, ¿no? Por ejemplo, hay quienes dicen que si estás sufriendo por amor o por no tener a tu lado a la persona que amas, si tu pareja se alejó de ti y no sabes qué hacer para que regrese, has llegado al lugar indicado. Así te dicen, ¿no? Los que hacen este tipo de rituales para asesorarte y ayudarte en todo lo que buscas. Te ayudamos a recuperar ese amor perdido, infidelidad, falta de amor, amantes de la relación, familiares indispuestos. Vuelve a ser feliz al lado de la persona que amas. Protege tu relación con secretos y rituales de magia blanca y roja totalmente garantizados. Así es como se promocionan este tipo de empresas o personas que hacen este tipo de hechizos. La pregunta, Harold, es, ¿resulta efectivo esto o no siempre? ¿O tal vez es simplemente una coincidencia? Hay algo que dentro del ámbito psicológico le llaman profecía autocumplida. Hay personas que tienden a tener lo que la psicología llama perfil paranoico y se sienten agredidos. Es decir, el que se siente agredido es hipersensible y se siente amenazado, es desconfiado por lo que sucede en su entorno. A esa persona se le llama paranoica. Un ejemplo de paranoia que vemos en la actualidad son los individuos llamados conspiranoicos, que pese a que le presentas en la cara las estadísticas de que han bajado los picos de gravedad en la enfermedad, siguen diciendo que la vacuna les va a matar, que los va a esterilizar. Eso es paranoia. Una persona con perfil paranoico puede sentirse que el Estado le persigue, que una élite controla su vida, puede sentirse que fuerzas del mal le están agrediendo. Entonces, hay una gran mayoría de personas que dicen estar hechizadas, más bien tienen un perfil psicológico paranoico, y como tienen tantos miedos y les empiezan a suceder desgracias, se da lo que psicológicamente se le llama profecía autocumplida. Eso por un lado. Por otro lado, a nivel científico, en los años 90 en los Estados Unidos, la psicóloga Elizabeth Targ, y en los años 90, el siglo XX, la psicóloga Elizabeth Targ y el doctor Randolph Byrd empezaron a hacer estudios del poder de la oración como efecto sanador. Y se dieron cuenta que en aquellas personas que llevan una vida ordenada, con una espiritualidad correcta, que no tienen malos hábitos, vicios destructivos, por más hechizos que le hagan, no le va a llegar esa energía. Pero en personas más débiles, supersticiosas, que son muy fáciles de absorber cualquier sugestión más que energía, les va a caer cualquier cosa. Un hecho que se ha comprobado mucho en el mundo del esoterismo es que cuando hacen hechizos sobre granjas, sobre haciendas, a veces se mueren los animalitos, que son los más sensibles. Pero recordemos, nosotros como investigadores paranormales no podemos caer en el dicen que a mí me contaron, sino que cuando se muere alguien toca ver cuál es la explicación clínica. Entonces, ¿qué sería la persona que hace brujería? Yo me remito a una filosofía más racional. En mi libro de los espíritus, en su pregunta 555, Allan Kardec escribió sobre este tipo de conductas. Entonces, más que personas que hacen brujería, hechicería o magia negra, hay personas que por su paranormalidad tienen mayor capacidad de proyección de energía. Y esa proyección de energía con mala intención obedecería a lo que el esoterista le llamaría magia negra. Recordemos que en los años 60 en los Estados Unidos, la CIA intentó reclutar a los mejores psíquicos del mundo
porque quería espiar en dónde tenían las bombas o las minas o los lanzacohetes el ejército de los rusos soviéticos. Entonces, por eso es que en los años 60 se decía que la parapsicología era algo irreal y que no existía, porque era un arma de combate, y en esos años se intentó reclutar espías psíquicos durante la época de Guerra Fría. Entonces, más que brujería, si fuéramos muy técnicos diríamos, o de magias, lo que hay es proyección de energía. Si quien proyecta esa energía tiene mucha paranormalidad, va a tener efectos de campo más ostensibles. Pero también recordemos que no solo se usa la energía en proyección de energía de procesos negativos, también se usa en temas de sanación, de afecto, de energía, y por eso hay sanadores con las manos, etc. Entonces, no necesariamente todo lo que se proyecta en energía tiene que ser hechicería o malicioso, sino que depende de la ética del individuo. Y bueno, sabemos que hay individuos de muy dudosa reputación a nivel de todo esto de lo que tiene que ver con la brujería o los ritos mismo, porque pues hay muchos que engañan a la gente, ¿no? Y buscan la manera solo de sacarles dinero. Pero bueno, ahí estamos más o menos para analizar un poco el tema de los ritos, rituales y otros que obviamente lo asocian siempre a lo que es el rito o el ritual con algo satánico. Alexandra Taipe nos dice: Cerradito es una eminencia para la publicidad, dice, hasta para los brujos, dice, excelente programa. Bueno, muchas gracias. No he tenido la oportunidad de anunciar últimamente a ningún brujo, pero si se cae con algo, pues lo anunciamos, no hay problema. Aquí estamos para trabajar ahora. Luis Moreno dice: hola. Sí, ¿no? Hola, dice, saludos desde Machachi, me encanta el programa. Usted elige con su inteligencia qué producto consume. Por supuesto. Daniel Pasquel nos dice saludos desde Cayambe para todos, excelente programa. Daniel Pasquel. Adrián Salazar nos dice Rayo y Harold, saludos, dice que se terminó, a ver, sé que dice que el término que se le da a la magia de acuerdo a la, ya este ya lo leímos hace un momento, justamente hablábamos de los colores de la magia. Edwin Roberto Suárez nos dice saludos cordiales desde San Antonio de Ibarra, Rayoman y Harold, qué gusto estar en sintonía de su programación, un gusto grande mi estimado Edwin, gracias por escribirnos. Luis Quinche nos saluda desde el sector de la Kennedy, nos dice Rayoman y Harold, un saludo. Pues se habla en esto de rituales satánicos, rituales blancos, reales, rituales para traer dinero y bueno, manifestándoles pues que en las redes ahora se encuentra bastante de este tipo de anuncios y justo hacía yo tal vez referencia a algunos de ellos y por esto es que nuestra amiga me decía que somos una eminencia para hacer publicidad, por supuesto. Si usted quiere vender sus productos, si usted quiere ayudar que su negocio surja y sea más productivo, pues paute con nosotros. Y si no, los que ponen estos anuncios más o menos se verían o se escucharían así, aunque no estamos dando el dato de quién es ni dónde. Pero siempre se dicen, por ejemplo, como que estás buscando el mejor hechicero, no busques más. Harold Hernández, atiende. No, mentira. Estás buscando el mejor hechicero. 24 horas te traigo al ser amado. 32 horas. De él, te amaré yo. Eso, así más claro. Estás buscando el mejor hechicero, ponen, ¿no? En las páginas. Dice, no busques más, soy experto en trabajos fuertes y de calidad que canalizan las fuerzas positivas a través de su experiencia para ayudar que las personas que se consultan obtengan lo que desean, siempre y cuando se sigan los pasos según las recomendaciones. Los trabajos son realizados con fuertes rituales que fortalecen el cuerpo y el espíritu. Todo esto al invocarlo por medio de su conocimiento. Usted podría esperar los mejores resultados, ya que es el cuenta con más de 30 años de experiencia al servicio de la comunidad. Así se muestran. Y en servicios te hacen amarres de amor, limpiezas espirituales, alejamientos, magia blanca, pacto para la fortuna. Vea esto, para los alejamientos voy a tener que usar yo, por ahí quiero que se me alejen algunitas. Mira, dice aquí algunos videos, inclusive ponen videos ahí de los trabajos que hacen, de las hierbas que mezclan y toda la cosa. Hay otros que obviamente la mayoría se especializan por lo regular y mencionan los amarres de amor, dicen. Enciende la chispa del amor con tu ser amado, haz que llegue rendido a tus pies. Podemos ayudarte haciendo amarres de amor, no importa el sexo de tu pareja, dice. Volverá a ti lleno de amor y desesperado por estar a tu lado. Mire usted, ahora ya son inclusivos, ¿no? No importa el sexo de tu pareja, dice. Endulzamientos sexuales, mire usted. Haz realidad tus deseos y fantasías sexuales con la persona que tanto te gusta.
potencia la sexualidad con tu pareja para que no tenga sexo con otra persona. Ahí, por ejemplo, Harold, ya digamos que usted quiere con alguien específico y va y hace este ritual, ¿le funciona o no? Bueno, eso volvemos a decir, si es que la persona que proyecta energía tiene cierta efectividad, lo podría lograr, pero recordemos que la persona que recibe estas agresiones de orden paranormal tiene libre albedrío y tarde o temprano se va a querer liberar de estos agresores de orden sexual. Y ahí van a tener que volver a meter otra vez la hechicería. De hecho, muchas de estas personas lo que usan son drogas psicoactivadoras, tipo la escopolamina, para narcotizar a las personas. En otra época se usaba el yohimbe, árbol del que sale el producto llamado yumbina, para producir excitaciones sexuales. Y había que tener cuidado si estas personas que hacen estos filtros o bebedizos mágicos no están incurriendo en el campo de lo toxicológico. Porque envenenar a una persona sí cae en el campo penal ya de un delito. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Y por el otro lado, en Ecuador no sucede lo mismo que en Brasil. En Brasil, desde el año 2002, más o menos, hay una ley donde se cataloga la eficiencia, calidad y profesionalismo de las personas que se dedican a este curanderismo ritual. Y en Ecuador hay mucho embaucador, mucho tipo con traza de borracho que se las da de yachac, de chamán. Entonces hay que tener cuidado, si va a visitar ese tipo de ayudas, busque una persona que tenga estudios, que sea ético, no el típico charlatán que saca dinero. De hecho es bien curioso, en el gobierno de un expresidente tristemente prófugo por sus delitos, se prohibió que este tipo de personajes salgan en medios, pero los tipos tienen tanto poder que son dueños de edificios, que son asesores de políticos. Entonces son una especie de mafia del esoterismo algunos de estos personajes. Y habría que ver que el Estado algún momento haga una auditoría desde el punto de vista sanitario, si están siguiendo protocolos sanitarios, número uno, si tienen alguna formación, si están ofreciendo falsas curaciones de enfermedades crónicas y terminales, para ver qué tipo de, para ver si son personas honestas o si nos estamos encontrando ante una red de estafadores y que usan medios para hacer su show. Pues sí, más o menos en el tono que yo le digo, le anuncian, ¿no? Hechizos. Creamos hechizos para endulzar, atraer, encantar, alejar, amansar, dominar o revivir el amor de la pasión de tu pareja, de acuerdo a tu antojo. Y ahí le agregaríamos como en el otro anuncio, ¿no? No importa el sexo de tu pareja. Saludamos ahí a nuestra gran amiga Gina, que nos está enviando un saludito acá desde el sur de Quito. Nos dice, excelente programa, Rayito. Así que pues, un gusto grande saludarte, mi estimada Gina. Muchas gracias por estar en sintonía. Un abrazo grande y gracias por ser parte de esta programación. Hay quienes también se dedican mucho a esta lectura del tarot y a través de eso también como que seleccionan o tienen algunos incautos a su alrededor, ¿no? Porque ustedes saben que este tema es bastante extenso y pues obviamente lo que tenemos que procurar es no caer en esas redes. Ahora, si nos vamos a hablar de cosas reales que no necesitan intermediarios, por ejemplo, las famosas historias que cuentan los abuelos, las abuelas, los digamos ahora ya más de octogenarios o gente del pasado, hablemos así, que te cuentan sobre las historias en las cuales pues se dice que podías hacer un ritual o un rito directo de ofrecer tu alma al demonio, ofrecer tu alma a Satanás. Y obviamente recibir a través de eso pues favores como por ejemplo fama, fortuna, dinero. Vamos a hablar un poco del tema porque hay mucha gente que le gusta y está interesado en saber más o menos de ese tipo de información. Juanfra dice, buenas noches, porfa, no se olviden de revisar los videos enviados al WhatsApp, dice, para saber de qué se tratan, si son tan amables, porque al parecer son duendes, ya vamos a revisarlos. Luis Quinche nos saludaba desde el centro norte. Por acá ya se están inscribiendo también. Buenas noches, dice, quiero participar por el Centro Educativo Latinoamérica. Me llamo David Narváez, nos envía acá. Muchas gracias, si usted quiere participar, tiene hasta casi el final del programa, no se olvide, para que pueda dejar en el chat de YouTube su inscripción. Su nombre y apellido es muy importante y que nos manifieste que quiere participar por la matrícula
para el Centro Educativo Latinoamérica, ¿sí? Así les vamos a obsequiar hoy una matrícula para que usted estudie en los diferentes en las diferentes ramas interesantes que tiene esta información que le hemos brindado y que por supuesto lo ponemos a su disposición en nuestro bloque comercial. Harold, ¿existe la posibilidad de que hagamos un rato con el demonio? Bueno, ahora ya en estos días tal vez no se ha escuchado mucho, en estos años tal vez cercanos, ¿no? Pero sí hay muchos testimonios tal vez reales y muchos comprobados inclusive de que ha habido esta famosa transacción en la que supuestamente vendes tu alma al diablo. Bueno, es parte de la mitología popular. Es una de las obras muy interesantes dentro del estudio sociocultural antropológico en España fue el libro titulado Las brujas y su mundo. Y en esta obra de Julio Pedro Baroja se habla que en la época medieval habían muchos tipos de religiosidades. La religión del guerrero, los ritos de iniciación templario, la religión naturalista de las mujeres que eran curanderas y se las llamó brujas por el prejuicio y superstición de la época, la religión del clero que era el cristianismo, una a veces un poco distorsionado de lo que en realidad enseñó Jesús, porque muchos de los poderosos religiosos se alejaron de la ética cristiana. Entonces hay muchas diversidades de religiones. Entonces, como tal, las religiones asumen las caracteriologías de lo que cada sociedad desarrolla. Y el individuo básicamente profesa modelos de fe que son importantes para su desarrollo y su crecimiento espiritual. Cuando una religión se vuelve destructiva, va deteriorando la moral, la conciencia y va convirtiendo en fanáticos a cada uno de sus seguidores. Hay una obra muy interesante del doctor Kayla y Matthew Lynn que se titula Curando la imagen de Dios, donde nos explica cuán importante es el cuidar tu imagen de la divinidad, porque en muchas religiones se construyó un Dios castigador que te enviaba a un infierno que te hacía sufrir. Y de hecho, cuando las religiones evolucionan, ya no son teofóbicos céntricos, miedo a Dios, sino que son antropocéntricos, una relación amistosa con lo divino. Si se puede hacer pactos satánicos, bajo esa perspectiva, tú puedes hacer pacto con el espíritu que tengas, según el nombre que le des. Entonces, hay una obra de Fausto, justamente titulada Fausto, donde justamente el personaje Fausto hace un pacto con el diablo, entre comillas. Ahora, es interesante, en muchas tradiciones donde la religión oficial era corrupta, donde de pronto el sistema religioso tradicional te hacía préstamos, tipo con un chulquero, y a través de una iglesia, la gente fue perdiendo fe en las tradiciones espirituales gobernantes, y más bien empezó a abrazar religiones apócrifas. Eso de pacto con el diablo, más que a un pacto así temeroso, suena a: si no me funciona el Dios titular, me busco un Dios suplente. Es decir, fue una especie de simbolismo contralitúrgica de rechazo y desprecio a la religiosidad más vinculada con el poder. Entonces, más que hechos de pacto con el diablo, es búsqueda de ayuda espiritual. Y cuando no te funciona el sistema oficial, la gente busca en religiones apócrifas la ayuda. Ahora, ya hablando en términos reales, quienes se consagran a ritos satánicos muy en serio, seguidores de Sandor Levy, seguidores del modelo de Aleister Crowley, que tenía la llamada iniciación por la vía izquierda y a través de esas orgías sexuales entraban en estados alterados de conciencia, él hablaba de una energía llamada Telema y creó un templo llamado Telema, donde supuestamente murieron algún par de chicas en una de las orgías. Recordemos que en estas orgías se utilizaban sustancias tóxicas como el polvo de insecto cantárida, que produce ultra excitación sexual. Recordemos que muchas personas en la Edad Media ya murieron por esta toxicología. De hecho, el mismísimo Marqués de Sade, ya el inventor del sadismo, ya practicaba ese tipo de ritos de pedofilia, de abusos. Un hecho interesante, Rayo Man, que sucedió hace algún tiempo, no sé si recuerda que en Cuenca, hace un par de años, secuestraron a una niña de 4 años llamada Emilia. Sí, sí. Y el tipo que le secuestró era un abusador, y este es un dato interesante, era un practicante de pornografía y violación de niños. Cuando le atraparon, él cuenta que él tenía información oficial de altos políticos en el país
y de religiosos, de clérigos vinculados a esa red de porno, abuso y depravación. Y curiosamente, decía el triste presidente anterior, al que resultó de los peorcitos, decía que lo, se ahorcó o lo dieron ahorcando. Porque cuando iba a revelar el nombre de la red de depravados pedófilos, y algunos posiblemente con ciertas prácticas narcosatánicas vinculadas a la pedofilia, se aparece suicidado, entre comillas suicidado. Entonces, así son de poderosas estas redes de mafias, de pornografía, de pedofilia, de narcosatanismo. Tienen estructuras de poder donde pueden callar a los testigos principales. Son tan peligrosos que hace pocos días al fiscal que iba a condenar o a presentar cargos sobre Ñorqui, uno de los presuntos vinculados en el caso de Efraín Ruales, le dispararon, le hicieron un atentado y lo amenazaron. Entonces, cuando hablamos de satanismo de verdad, vinculado en élites de poder, ya estamos hablando de ritos donde hay poder, hay mafias, hay grupos, hay pandillas, hay toda una estructura de poder. Es decir, no es simplemente un grupo de fanáticos, sino son gente vinculadas a la política y al poder, más corrompidos, por cierto. Por supuesto, es gente poderosa que obviamente pues no está... No operan solos, sino obviamente pues lo hacen con una estructura totalmente grande, ¿no? Pues bueno, eso si hablamos con temas alrededor de lo que tiene que ver con el satanismo, porque pues básicamente parece que esto, al igual que el cristianismo, viene siendo un negocio bastante, digamos, redituable, ¿no? Para muchos. Priscila Montoya dice: hola Rayito y Harold, muy interesante el programa, sobre todo el tema que están tratando. Sigan adelante, felicitaciones, saludos especiales para Diana y María Montoya en el sur de Quito. Muchas gracias, mi querida Priscila Montoya, te enviamos un abrazo. Atilio Zurita también nos envía saludos, dice: saludos al dúo paranormal, los mejores, dice Rayo Manny, Harold Hernández. Muchas gracias, mi estimado Atilio, por lo del dúo paranormal. Saludos a David, que dice ahí, nos acompaña el Harold, dice, qué chévere. Juanfra dice: buenas noches, porfa, no se olviden de revisar los videos, ya estábamos leyendo eso un poquito más atrás. Muchas gracias por escribirnos. Recuerde que a través de nuestro chat de YouTube estamos leyendo todos los mensajes. Escríbanos, o si desea también puede hacerlo a través de nuestro WhatsApp, que es el 0992-871210, donde también ya nos envían sus mensajes. Hola Rayo, dice, que Dios te bendiga. Puedo enviar saludos a mi mujer, se llama Cristina Ruiz. Con mucho gusto, mi querido amigo. Sigan compartiendo nuestro enlace, por favor, para continuar reclutando más de los seguidores, inclusive antiguos, que tiene este programa, y sigamos llegando un poco más allá para continuar con estos temas interesantes que semana tras semana los traemos, los días jueves a partir de las 22 horas y los domingos a partir de las 21 horas, y por supuesto en vivo a través de esta su estación de radio 104.9 FM, Radio La Travoltosa. Al volver, más del emocionante mundo del misterio en Las Puertas del Terror. Cavitydent, centro odontológico. Visítenos en Isla San Cristóbal 427 y General Rumiñahui, sector El Triángulo. 0960-604108, 286-1591. Cavitydent, tu mejor sonrisa. Somos Cavitydent, tu mejor sonrisa, equipo totalmente vacunado. ¡Te esperamos! Centro Educativo Latinoamérica. Asesoramiento, capacitación, nivelación. Fundado en 1990. Cursos de auxiliar en enfermería, auxiliar de farmacia, instrumentación quirúrgica, gerontología. Cursos permanentes en horarios flexibles. Contamos con todas las medidas de bioseguridad. Visítanos en La Oriente, OE1-18 y Montúfar, sector San Blas. Comunícate al 2953-546. Escríbenos a WhatsApp al 0992-717-515. Te esperamos en Centro Educativo Latinoamérica. WMCPA, asesoramiento contable, tributario y auditoría, contabilidad externa, outsourcing contable, auditoría interna y externa, exámenes especiales, informes de comisario, informes tributarios, valorización de empresas, trámites en el MRL, informes unidad de lavado de activos UA, conciliaciones tributarias, informes de implementación NIF, mapeo y manejo de inventarios, entrenamientos y capacitaciones contables, peritaje contable autorizado por la Superintendencia de Comercio.
compañías, trámites legales en general, entre otras. Escríbenos al 099-810-8820 o comunícate al 099-500-9685. Somos WMCPA, Asesoramiento Contable, Tributario y Auditoría. Estamos de vuelta con más del mundo paranormal en Las Puertas del Terror. Continuamos con más de la programación. Estamos en vivo hoy domingo 5 de septiembre. Recuerda usted esa famosa canción de este filósofo que obviamente yo sí, digamos que lo he seguido y le he admirado mucho. Vico sí, ¿no? Que decía en una de sus canciones: hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13. Y ahora ya dicen que tiene 31 años la hija. No creo que sea 31, pero debe ser... Pues sí, es un hombre convertido y de hecho por eso se le llama el filósofo del rap. Sus letras eran muy diferentes al otro grupo de compositores. Más que un rap de tipo bailable, había bailables, pero habían también unas muy internas que contaban su vida destructiva. La famosa canción con Josie Esteban, Blanca, tú eres mala y nuestro amor tendrá que terminar, habla de su adicción a la coca, de su época en prisión, habla también en algunas otras canciones de su conversión a una forma de cristianismo y de cómo él, su familia, el amor y la fe en Dios lo convirtió en un mejor ciudadano. Recordemos que en Puerto Rico hay muchas pandillas, hay muchos conflictos, y este gran escritor, el filósofo del rap, Vico C, es una leyenda en la música hip hop. Así es, muy conocido, reconocido, por supuesto, gran artista, y... lo recordábamos justamente por la fecha, ¿no? Porque cada que mencionábamos el 5 de septiembre, pues hacíamos de alguna manera alarde a esa excelente canción que alguna vez decíamos, quienes criticábamos incluso el género, pues obviamente manifestábamos que no todo en ese género es malo, porque también existe personas que, pues así como Blanca, que habla de no entregarte a las drogas y estas cosas, aunque... sin usar palabrotas, Rayo Man. Claro. Esa música saludable de los años 90, todavía muy inocente, donde no se agredía, donde no se trataba groseramente como objeto sexual a las mujeres, no como esos pseudo cantantes, ese conejo malo, perro hambriento, ese tipo de personajes grotescos que en realidad ofenden a lo que es la música. Entonces Vico sí es un personaje digno de ser estudiado, o igual que el Martín Galarza, nuestro Audi ecuatoriano también, que también componía un hip hop alegre, elegante, que participó en Viña del Mar. Es decir, nosotros abogamos por la música de calidad, sin grosería y con contenido melódico, con buenas armonías. Usted que es músico y ha trabajado por años y también ha trabajado en el género urbano, y conoce lo que es componer, ponerse a trabajar en una producción, en una maquetación. Entonces, hay una gran diferencia entre lo que es hacer arte, estimado Rayo Man, y lo que es hacer basura acústica, pornografía. Bad Bunny, acústica, dígalo, Bad Bunny. Así con eso Bad ya. Bunny, o sea, con eso describe la basura acústica, Bad Bunny. O sea, eso sí, es basura, no porquería. No hay por dónde perderse. Eso. Con eso usted ya dice basura, porquería, asco, todo lo que no va más. Bueno, por acá tenemos varios mensajes también que nos siguen llegando. Mauricio García nos dice: buenas noches. Les saludamos desde México. Qué gusto saludarles, amigos, en México. Un abrazo grande. Tenemos una gran comunidad, una buena sintonía allá, pues que nos acompañan en cada una de nuestras programaciones. Hemos estado consolidando hoy un poco con el tema de los ritos o rituales. Diferentes rituales que existen, ¿no? En lo que respecta a diferentes casos y cosas que se conocen en el mundo. Y que, bueno, reitero, no es un tema de estos meses, de estos años o de recién. Es un tema que se comparte sobre todo con los antiguos. ¿Por qué nos envían mensaje? Dice: buenas noches, no se olvidarán de dar revisando los videos nuevamente. Nos envían a través de nuestro WhatsApp. Por acá nos envían un video, unas fotografías y cosas donde aparentemente pues hay la presencia de unos duendes, dicen, y en otros casos, ¿no? Que veíamos hoy una fotografía, Harold, no sé si usted de pronto la pueda describir un poco. Un amigo que también es seguidor del programa, pues enviaba la foto y se veía muy trucada, ¿no? Entonces creo yo que desde ese punto de vista, pues nosotros obviamente no podemos dar otro punto de vista personalmente o hablando justamente de
el análisis técnico que podríamos realizar a una fotografía, obviamente se ve pues el trucaje, digamos, tal vez de la fotografía, lo que respecta a la realización en algún tipo de Photoshop, que es lo que se conoce normalmente. El Photoshop es el que hace que básicamente pues se note las capas de video en una de las, digamos, la capa del montaje en una fotografía. Estamos viendo en pantalla, si nos describe un poquito, Harold, lo que vio usted en la fotografía hoy. Bueno, vimos una fotografía donde se veía aparentemente un rostro con una melena y demasiado bien perfilado el rostro, parecía una superposición de capas en un programa de diseño gráfico. Recordemos que la empresa Adobe es la dueña de grandes productos de la industria audiovisual, y sin querer darles publicidad innecesaria, están los programas Premiere, el Adobe Photoshop, el Corel Draw, que son de diseño gráfico los dos últimos. Entonces el Photoshop es un programa que se utiliza mucho en la industria de los afiches, en la maquetación gráfica de imágenes, y hoy en día es muy fácil hacer fraudes fotográficos con Photoshop y en videos con el programa también de Adobe After Effects. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado. En alguna época cuando estudiaba en el Instituto Ilades con el magíster Cristian Almeida la materia de ufología, él me decía el 95% de los materiales que hay en ufología son falsos, pero hay un 5% que hace que la bella ciencia de la ufología valga la pena. Y yo lo trasladaría igual para la parapsicología, que es el campo en el que nos dedicamos con Radio Man. 95% de lo que usted ve a payasos, con el perdón de los artistas nobles payasos, ve a histriones, a falsos actores desmayándose frente al fenómeno paranormal, ve a gente que grita y que corre y no aparece nada. Pero también hay un 5% de la investigación en el que nosotros sentimos que hemos participado de forma correcta, donde las grabaciones no tienen fraude, donde el fenómeno es real, donde se lo hace con la maquinaria y el equipo profesional. Y por eso es que a nosotros no nos gusta el fraude y evitamos que en nuestras emisiones se pasen materiales trucados o fraudulentos, porque nosotros promovemos la ética. Un investigador de televisión aquí en Ecuador alguna vez cometió el error, y era bien curioso. Les cuento un poco para que vean lo referente que es el programa Las Puertas del Terror. Cuando nosotros grabábamos en la mansión La Industria, otro grupo de periodistas que quería hacer investigación paranormal quería seguir los pasos. Bueno, resulta que un periodista de estos, que tocaba el tema paranormal también en su área, en algún momento colocó una famosa psicofonía del maestro, del doctor Germán de Argumosa, la famosa que dice: mamá, no tengo mamá. Y con alarido y toda la cosa. Y la colocó sobre la placa de un cementerio ecuatoriano. Entonces, cuando vino el amigo Arnulfo Aznar con su programa Mitos y Cualquier Cosa, empezó a hacer cháchara de eso, porque quien hizo esta presentación en ese canal no puso las letritas en caracteres que dijeran recreación. Entonces, nosotros nunca hemos participado de recreaciones, de fraudes, de manipulaciones de imágenes en Photoshop o en video con After Effects. Es decir, lo que usted ha visto durante más de 22 años en Las Puertas del Terror es correcto, real. Aquí nadie se ha desmayado haciendo teatro. Aquí hemos estado a punto de perder la vida en las laderas más altas del Pichincha, 3.000 metros de altura. Rayo Man ha estado a punto de perder la vida también justamente por ahí, en alguno de los lugares que estuvimos grabando. El amigo Diego Romero, alguna vez en la mansión del Gringo Loco, también en un sitio lleno de huecos, si no es por sus reflejos de arte marcial, hoy no contaríamos con él. Es decir, nosotros no está, y nunca hemos hecho teatro de los riesgos que nos han pasado, de caernos a 3.000 metros. Todo lo que se ha filmado es real. Y una cosa importante, Harold Hernández sigue andando en bus. Rayo Man, con su esfuerzo y el trabajo de él y de su esposa, ha podido comprar un vehículo y siempre ha tenido cómo movilizarse, pero siempre ha sido con otro tipo de trabajos. Nosotros jamás hemos lucrado de lo paranormal, y claro que sí se merecería, y en buena hora que haya publicidad, que haya apoyo, porque este programa siempre se hizo por amor a la camiseta. Y por eso es que nadie en el Ecuador, por lo menos, puede mancharnos la cara con el rótulo de corruptos o de fraudulentos, porque nunca hicimos fraude ni hemos cobrado un centavo por la investigación paranormal. Esa es la diferencia, ¿eh?
En cambio, hay gente llena de rating que hace teatro, se desmaya, que tienen apoyos de transnacionales de televisión y hacen fraude. Nosotros no nos prestamos para el fraude y hacemos un periodismo de lo insólito de forma honesta y seria en la medida de lo posible. Así es, mi querido Harold, pues excelente apreciación, ¿no? Esto de hablar, por ejemplo, a lo que decía, que subimos pues alguna vez a las laderas del Pichincha, arriba, ya casi que nos faltaba el oxígeno, no exagero, pues subimos en una noche muy oscura inclusive, donde pues llegar arriba fue algo bastante complicado por lo difícil del terreno, ¿no? Subir a una montaña en un horario en la noche, pocas personas, obviamente, es un poco peligroso inclusive, y ahí nos contaban, valga justamente el recuerdo de esta exploración que se hizo, nos contaban que ahí veían, por ejemplo, flotar esta especie de procesión que bajaba por la ladera, por la montaña, decían, hacia la quebrada. Se conoce inclusive que en este sector, pues, la mayoría de personas en su tiempo, en la época en la que vivían todavía por ahí, porque a la casa que subimos fue ya la única casa que había en la parte alta, ¿no? Porque ya no había más gente viviendo ahí, más bien era que cruzaban la montaña hacia el otro lado donde habían viviendas. Y se dice que se cruza en caballo, ¿no? Y ahí, pues, cuando se tiene oportunidad de vivir este tipo de experiencias más complicadas o conflictivas hasta cierto punto, hablaban de la procesión de los fantasmas que bajaban por esta ladera, hablaban también de la presencia de haber visto fenómeno ovni, es decir, ver la presencia de objetos voladores no identificados también en este lugar. Entonces, este tipo de información que pues obviamente nos provee justamente el público o las personas que básicamente participan con nosotros en estas investigaciones, así que pues dedicado siempre para todos ellos este tipo de trabajo que lo vamos realizando durante cada cierto tiempo en cada uno de nuestros episodios que podemos ponerlos al aire pues a través de esta programación. Nos llegan mensajes a través de nuestro WhatsApp 0992 87 1210, no se olvide, es nuestro número para que usted pueda hacer contacto con nosotros en este mismo momento. Estamos en vivo a través de nuestro programa Las Puertas del Terror hasta las 23 horas. Les acompañamos hoy, los días jueves estamos de 22 a 0 horas y los domingos de 21 a 23 horas, así que si usted quiere contactarse con nosotros en este momento, si usted quiere ser parte de la programación, si usted quiere pues manifestarnos alguna cosa interesante que podamos compartir con ustedes en este momento, nos escribe un mensaje, si quiere nosotros le llamamos, o si no, ustedes pueden también generar su comunicación, pero previo a un mensaje, porque pues hay muchas llamadas que ingresan, no sé a veces si tal vez la comunicación que ingresa es para el programa o no, me llaman mucho acá, no sé si es para el programa o no, por esto es importante un mensaje previo. A ver, aquí hay una llamada que está ingresando, tratemos de escuchar a ver si es algo para el programa. ¿Me escucha? Hola. Ah, ya, está escuchándonos. Sí, ya lo cerraron. Están escuchándonos a todo volumen porque ahorita que prendo la comunicación está, pero suena durísimo, así que bueno, no podemos amplificarla. Pero es muy importante que nos envíe, si es posible, un mensaje previo para nosotros de esa manera poder tener pendiente de que si usted quiere comunicarse en el programa y que pues obviamente podamos nosotros, si desea, generar la comunicación para que usted tenga la oportunidad de comunicarse en el programa o manifestarnos algo interesante que quiera decirnos a través de este espacio. Son las 21 horas 49 minutos, y pues bueno, hoy estamos en compañía de Harold Hernández, a quien también le envían muchísimos saludos a través del chat. Nos dice Santiago Santi: saludos, dúo del terror. Una pregunta para Harold, dice: adoración a la niña blanca. A ver, vamos a ver, se me fue la preguntita que estaba haciendo porque me entró otro mensaje y ya se borró el que estaba ahí. Saludos, amigos, ¿qué piensan? A ver, vamos a ver, Cristian Aguilar, borró el mensaje Santiago Santi, ¿qué pasó? ¿Se equivocó algo? Cristian Aguilar dice: saludos, amigos, aún pienso en la historia que dijo Rayman, que se le apareció, dice el mal. Harold, ¿a ti se te ha presentado alguna vez algún espíritu o espectro? ¿Alguna vez tal vez has tenido alguna presencia paranormal? Bueno, le cuento un poco. La única experiencia traumática que llegué a tener en el campo paranormal estaba más o menos en el año 2006. Yo en esa época me dedicaba a la vida bohemia, los karaokes, un poco el alcohol,
una muy grata compañía femenina, pero era una vida bastante desordenada. Y fue justamente, amigo Rayon Man, la época en que grabamos en esa casa, en el sector occidental de Quito, donde había un fenómeno poltergeist y la niña aparecía con la espalda rasguñada. Y de hecho yo me quedé alguna vez para completar la investigación durmiendo en la habitación y puedo testimoniar que esa presencia espiritual me golpeó en las costillas y por algún tiempo me trataba de asfixiar en las noches. Y eso a mí me llevó mucho al estudio de espiritualidad de lo más profundo posible en mi vida. Me dediqué a estudiar teología católica, la filosofía espírita de Allan Kardec, el budismo zen, y terminé siguiendo mucho la visión espírita del brillante médium Chico Xavier, basada en la filosofía espírita de Kardec, y la práctica espiritual de oración, de cierto tipo de espiritualidad, me ayudó y me ha protegido mucho en los últimos años, teniendo un promedio de 0 agresiones paranormales. Sí, de hecho en los últimos años a mí nunca se me ha prendido el televisor nada, porque yo siempre pongo en oración a los espíritus, pero sí puedo testimoniar, sin tener personalidad delusional alucinatoria, que sí pasé un par de sustos alguna vez, bien severos ya dentro de los procesos paranormales, y por eso esto es para personas serias que lo hacen con respeto. Un saludo muy especial a los amigos de Guayaquil. Saludos al barrio La Chala, Alianza, calles Alianza y La 12. Allá vive Manuelito Piguave, que trabaja en la calle 18, lustrando botas o no sé qué otras cosas hará por allá. Saludos al primo de Manuelito Piguave, al doctor Joan Balseca, que estuvo de cumpleaños y también sigue esta transmisión. A Esteban Arce, gran amigo, futbolista barrial, un excelente amigo, que también sigue estas transmisiones. Al amigo también Santiago Guzmán, un brillante deportista, y a toda la gente maravillosa que nos sigue alrededor de todo el mundo. Gracias por seguir las puertas del terror. Así es, mis estimados amigos, gracias a todos, bienvenidos siempre a esta programación, gracias por ser parte importante en nuestro programa, porque nosotros básicamente estamos aquí haciendo un programa para complacerles a ustedes, a quienes son nuestros seguidores ya de años. Cris nos dice acá, ¿qué tal, Rayo? Te saluda Cristian desde Cayambe, éxitos, muchas gracias. A ver, ahí decía Santiago Santi, saludos dúo del terror, una pregunta para Harold, dice, ¿adorar a la niña blanca es pactar con el demonio? Esa es la pregunta que le generan directamente para nuestro amigo Harold Hernández. Entonces, la pregunta es, ¿adorar a la niña blanca es pactar con el demonio? Bueno, la niña blanca es obviamente, se refiere a cultos esqueléticos, a cultos a calaveras. Básicamente, la Santa Muerte no es un culto tan moderno, más bien deriva de los narcos mexicanos, digamos, hace unos 40, 60 años atrás, y es una, lo que llamaríamos una religiosidad apócrifa y moderna, una religiosidad urbana, propia de los cultos rituales del mundo de los narcos. Más bien equivale a retomar idolatrías ancestrales. Recordemos que en el pueblo mexica, en el pueblo azteca, tenían a Coatlicue, la diosa que presidía los partos y la muerte, es decir, la misma diosa que generaba la vida, mató a su esposo en un arranque de celos y tenía una falda de serpientes muy parecida a la medusa de los griegos en ese aspecto, pero era una diosa que presidía los partos y la muerte. Entonces es una reminiscencia de cultos ancestrales paleoindios, pero también es una religión urbana de la modernidad en las sociedades que buscan justificar el crimen a través de nuevas religiosidades. Entonces no es tanto satanismo, es modas rituales de la época. Bueno, ahí está entonces las preguntas que el público hace y por ahí pues obviamente que nos decían algunos acá conversando con amigos de años, ¿no? Que dicen, sí, las historias que cuentan los abuelos pues son las más importantes en nuestras vidas. Quienes pues ya tenemos una cierta edad, ¿no? Quienes ya gozamos de los 30 y todos, que empezamos a una edad tan pequeña, 5 o 6 años de edad como en mi caso, a vivir un poco, digamos, la vida mundana. Empezamos a hacer música en diferentes discotecas, bares a los 6, 7 años de edad y ahí pues ya empieza uno también a viajar, a conocer gente y desde ahí se vienen alimentando, ¿no? Este tipo de historias, mitos y cosas que a partir de mis 8 años yo tuve que vivirlas de cerca,
desde cuando falleció mi tío y tuve la oportunidad de empezar a meterme en este mundo de lo paranormal. Bueno, y ver y escuchar historias interesantes, las anécdotas personales, por supuesto, que nunca faltan o no han faltado en estos treinta y tantos años, o treinta y todos, como digo, pues es algo también emocionante, ¿no? Diga. Le iba a interrumpir justo porque me acordé de hay un video suyo cuando era muy pequeño tocando la batería en el programa de una de las leyendas de la televisión ecuatoriana, el venezolano ecuatoriano Christian Johnson, que hoy reside en los Estados Unidos, que es además de modelo, actor, periodista, tiene un título de antropología documental, es un experto en documentales, el gran Christian Johnson. Y usted tiene un video en archivo que estaba muy pequeño tocando la batería, es una trayectoria muy larga a nivel musical la suya, estimado. Sí, Ryan. De hecho, inclusive hacíamos varias... ¿Qué edad tenía en ese video? En ese video yo tenía 12 años, hacíamos lo que era el grupo, casi grupo de planta, digamos así, junto al grupo Galleta también que tocaba ahí. Íbamos muy regularmente, de hecho a mí me pusieron inclusive un tiempo como modelo para hacer unas pinturas que hacían para películas. Yo salí pintado del Guasón, me acuerdo, ahí en uno de los programas de Sábado para Todos. En otros pues hacíamos, jodíamos un poco entre los dos grupos en cabina. Me recuerdo yo una gran anécdota y conocí a grandes amigos como el Grupo Barro, por ejemplo, con el Quique Rodríguez, que ahora vive en los Estados Unidos, Pepe Aranda y toda la gran gallada de músicos excelentes de esa época. Una generación de oro de la música ecuatoriana. Claro, Contravía, grupos grandes en esa época que se puede detallar. Los Duques, claro, bueno, grandes épocas, digamos, a la música. Y desde esas épocas, pues, uno se ha venido escuchando. Imagínate, hablamos de los años 90. Cuando ahí ya nos contaban las historias las mamás, ¿no? Que decían que justamente habían tenido historias cercanas de familiares o de amigos, de vecinos, que alguna vez pues llegaron a hacer un pacto con el diablo, llegaron a tener este tipo de negociación, y donde también pues obviamente han habido historias incomprensivas en algunos sentidos, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, se supone el demonio venga a llevarse a los familiares en forma de pago y que estos mueran sin ninguna razón y a veces, pues, en algunos casos a mes seguido, sin estar enfermos, sin tener ningún tipo de complicación médica ni nada, simplemente fallecían. Y eso, pues, básicamente se lo atribuía al supuesto pacto satánico que se ha hecho, porque obviamente se dice que las personas de no tener nada pasan a tener absolutamente todo. Yo le pregunto, Harold, ¿usted aceptaría hacer una negociación con Don Sata si es que le ofreciera hacerle feliz? Iba a decir, pero no está bien el término porque para los amigos que piensan doble no vale la pena. Pero digamos que si a usted le ofrece el mismo demonio, pongamos unos 5 millones de dólares nomás, ya, y le dice, bueno, Harold, te voy a dar 5 millones de dólares por tu alma, ¿usted sería capaz de aceptar el trato? Yo primero le acepto el trato y luego aprendo bien a jugar 40 para no quedar endeudado con nadie. No creo que... En la vida hay un patrimonio muy interesante. Pactar con seres atormentados del mundo espiritual es como pactar con mafiosos. Y pones en riesgo tu vida. Y no es saludable, por más tentadora que sea la oferta. Hay una película de estas de Hollywood muy cómicas que se llama El Diablo con el Diablo. Y donde se habla de un tipo que se... Es que esa ahí sale El Diablo, es buenazo. Sí, es muy, y es un clásico de finales de los años 80. Entonces, sí, de hecho hay una novela de Fausto, de Goethe, llamada Fausto, donde Fausto pacta con el demonio. De hecho, en la leyenda de Cantuña también se creó ese simbolismo de pactar. Yo creo que el ser humano debe pactar con su ética, con sus principios, con su camino de vida, con su propósito, con lo que a uno le hace levantarse todos los días. Los hijos, los seres amados por los que te despiertas a hacer algo bueno, yo creo que con eso ya tienes suficiente mérito. Porque pactar con gente o con espíritus extraviados no te va a llevar a nada bueno. Bueno, hay mucha gente que lo pensaría, ¿no? Y de pronto dicen sí, o sea, sí lo haría. Porque creo muchos que, muchos piensan inclusive que es mentira, ¿no? O sea, que sí, no es cierto. Le doy un dato interesante. A veces pactar con el diablo es pactar con los enemigos. Ahora veía un reportaje internacional de política que el famoso presidente salvadoreño Nayib Bukele había pactado paz con las pandillas maras salvatruchas.
Entonces uno dice, hay veces que el ser humano debe hacer pactos. De hecho, en muchos países donde hay atentados de tipo sicariato, hay gobiernos que para dejarles libre las rutas con las drogas pactan con esas mafias que hacen sicariato. Y eso es también un poco pactar con el demonio. Entonces, vivimos en sociedades donde no necesitamos pactar con el demonio. O sea, hay países enteros que pactan con el narcotráfico. Qué vergüenza que en Ecuador, la célebre saga de telenovelas, que en la última temporada ya se fueron al piso porque los guiones eran muy forzados, la célebre saga del Señor de los Cielos, en algún momento nos mencionan Ecuador, sale un aparente policía internacional interpretado por Guy Ecker diciendo, oye, órale, dice, vengan acá que en Ecuador tenemos a alguien vinculado con un país europeo, y haciéndonos entender como que aquí también habían pactos. Los verdaderos pactos con el diablo yo creo que son con las mafias, con narcotráficos, con bancocracias corruptas. Esos son los pactos demoníacos que más le hacen daño a un con país. Baby Yunda, con el papá Yunda. El fantasma, hay una historia excelente que es muestra obviamente de una foto real, de una aparición de espectro, ya lo vamos a ubicar en pantalla y a recordar un poco esta historia para que vean cuáles son reales y cómo no, ¿no? Es importante pues leer muchas historias interesantes que nos trae, digamos, la historia. David de LDU dice, yo quiero pactar con el diablo, dice, para quitarme la sal. No sabes lo que dices, amigo. Alexandra Taipe, amigo Harold, dice, cuéntenos un poquito sobre los ritos de la noche de San Juan. La noche en que se dice que puede pactar con el demonio. Le dejamos eso pilas ahí para que Harold nos cuente. Acá dice, en las cuevas de los tallos de Tajuando, en Ibarra, hace unos 20 años, dice, se dio un caso sonado de grupos satánicos que hacían ritos en estos lugares. No sé si lo recuerden, dicen por acá. Saluditos para Esteban Nolasco desde San Diego, gracias. Nos dice acá también, buenas noches chicos, ¿qué opinan ustedes del caso Josué y la mano peluda? Quizás lo llegaron a investigar un poco más. Saludos, excelente programa. Esto nos dice Alexander Ortiz. Cristina David dice, Carla hermosa, saludos. Carlos Emilio, buenas noches, disculpa Harold, podría contar alguna de las experiencias paranormales que tuvo. Bueno, ya nos habló hace un instante, queda pendiente entonces que nos cuente un poco sobre lo que nos preguntan acá, sobre qué dicen de, a ver, esperen un ratito que están aquí corriendo los mensajes uno tras otro. Lady Gaga, Bad Bunny, Madonna, entre otros, pactaron con el diablo, dice Osvaldo Liger, excelente programa, buenas noches. Pactar con el demonio, ay, hablamos de los ritos de San Juan, dice, la noche en la que se dice que se puede pactar con el demonio. Pero antes les voy a hacer acuerdo de esta historia, ustedes de pronto recordarán. El fantasma de Ellen Hamel, de 1959, pueden ver ustedes en la parte de atrás de ese vehículo. En el tiempo de que nos decía Jim Chinnery, acudió al cementerio de Ipswich en Reino Unido el 22 de marzo de 1959 para visitar la tumba de su madre, así es la historia. Y pues Ellen Hamel, que había muerto la semana anterior nada más, su esposa Mabel la acompañó, dice, entre los dos limpiaron el nicho. Después hicieron unas fotografías en el camposanto y pues al ver que solo quedaba una única foto en el carrete, Mabel decidió fotografiar a su marido, que ya estaba sentado en el coche y la esperaba para emprender el regreso a casa. Cuando revelaron el carrete, descubrieron con gran desconcierto que en la última fotografía se apreciaba la silueta de una persona sentada atrás del asiento del conductor, ocupada por Jim. A pesar de que no había nadie más en el coche, reconocieron asombrados que se trataba sin ningún tipo de duda del fantasma de la señora Hamel, cuya tumba acababan de visitar en ese preciso momento. Vea usted, la madre de Jim siempre se sentaba en aquel lugar cuando se desplazaban en el automóvil, ya que a ella le gustaba pues conversar con el conductor durante el viaje. El matrimonio Chinnery consideró que la fotografía es un testimonio de que la madre de Jim sigue cumpliendo sus promesas, pues sus últimas palabras fueron, siempre estaré a tu lado.
Varios expertos en fotografía y parapsicología, entre otros investigadores, han analizado la fotografía en diversas ocasiones y todos han llegado a la misma conclusión. No hay duda de que es auténtica y que hay alguien sentado justamente ahí atrás del conductor y que posiblemente, o más que seguro, se trata de la mamá del novio en este caso, o de Jimmy, que estaba presente en ese mismo momento. Es una de las fotos, digamos, más famosas, ¿no?, que han circulado mucho a través de redes, a través de diferentes noticias. Harold hablaba hace un instante de que alguien tomaba los audios de las famosas psicofonías de Germán de Argumosa y lo ponía en algunos reportajes. Otros, pues, incluso tomaban imágenes, no sé si recuerdes, Harold, de la, ¿cómo es esta?, la máscara de la película del horror, ¿cómo se llama esta? En inglés es el nombre. Sí, ¿no? Scary Movie. No sé si recuerdas, un reportaje que sacaron en TC, que sacaron con la cara de ese Scary Movie, diciendo que era una presencia fantasmal. Sí, ya cuando caemos en ese tipo de distorsiones, se puede engañar al público, y nosotros jamás nos hemos prestado para ese tipo de cosas, pero con mucha vergüenza ajena hemos visto que canales por ganar rating sacan cualquier cosa. Así es. Bueno, muy interesante, ¿no? Saber que hay muchas personas que a veces pues manifiestan haber tenido la oportunidad de ver espíritus o espectros, pero no en ese estilo, porque estamos hablando de que son ya, digamos, imágenes conocidas, ¿no? Imágenes que ya la gente las conoce, las asocia, las sabe, digamos, de alguna manera utilizar. Y pues se han visto inclusive en muchas películas, ¿no?, en muchas series y cosas, y bueno, a veces parece inclusive una tomadura de pelo, aunque podríamos decir que de eso se trataba, porque era un grupo de periodistas, no sé usted que es panísima de ellos, en TC hacían ese programa donde le sacaron a los supuestos investigadores que dizque eran parte de nuestro equipo y no era cierto, y hablaban a nombre del programa y todo lo demás, y sacaban ahí ese reportaje diciendo que las imágenes son reales. Entonces, pues, creo yo que eso también sí nos ha dañado un poco a veces la imagen como programa, porque pues obviamente sí estamos ante la presencia de charlatanes, diríamos, ¿no? Usted era amigo de los que hacían esos reportajes, Carol, en TC, ¿cómo eran? Bueno, sí, el amigo de los periodistas, pero los periodistas a veces se dejan llevar por gente manipuladora, y había así un par de personas que alguna vez intentaron ser parte del equipo y se dedicaron al fraude, pero como los buenos fraudes no duraron mucho tiempo con sus engaños y falsos videos. Así es. Bueno, continuamos con más. Por acá pues tenemos varios mensajes que nos siguen enviando en este momento. Ronnie Ñacata nos dice: hola Rayo, una pregunta, ¿es verdad que cuando te leen la mano te quitan la suerte que tienes? ¿Qué hay de cierto en eso, mi estimado Harold? Bueno, ahí entramos en el campo de lo que se llaman supersticiones. Las supersticiones vienen del greco-latín superstatuens, quedarte atrapado en una creencia. Es el si se te caen sales de mala suerte, esa superstición se explica porque la sal era la forma como se conservaban los alimentos y por eso era tan preciada. Por eso hasta Jesús le dice a los apóstoles: ustedes son la sal del mundo. El cruzar debajo de una escalera, cuando cruzas debajo de una escalera rompes la energía trinitaria que representaba en lo religioso Padre, Hijo y Espíritu Santo en la creencia clerical antigua. El gato negro se asociaba con brujerías, entonces siempre hubieron supersticiones. O sea, la superstición es la vulgarización de cualquier creencia religiosa y estamos muy grandes para no creer en supersticiones ni pensar que una plantita o cualquier cosita cambia tu vida. El que cambia la vida es uno mismo, no la superstición que uno hace. Usted se puede poner la medallita de la buena suerte, la pulsera del recontrabalance, el cinturón de castidad, pero si usted vive una vida caótica, su vida no va a mejorar por el amuleto que se ponga. Por acá nos decía Saúl, hola Rayito, dice: ¿cuándo hace un programa de los sueños? Dice: buen programa, un saludito para mi mujer Dayana. Próximo jueves, ¿ya? Entremos un poquito en el tema de los sueños. El próximo jueves hagamos un programa especial sobre los sueños. Muchas gracias por sugerirnos, por supuesto. Juan Carlos Campaña nos envía saludos, dice: desde Carapungo. Gracias, Brian Hidalgo. Harold dice: ¿también vio al diablo? No, él no lo ha visto, él solo en fotos nomás, dice. Pura foto nomás. Solamente él ve a los demonios de adeveras, no a los que supuestamente están en otros planos. Harold no es tan... Una que otra diabla vestida de rojo.
Sí. Bueno, la diabla de la información, ha visto usted. Hola, Rey, te dice, cuando hacíamos un programa sobre los sueños, por ejemplo, adelantando un poquito, Jaro, los sueños, ¿qué tan reales son? Según los estudios científicos de la parapsicología, un 20% de los sueños llegan a ser paranormales. Otros sueños son de orden simbólicos, otros representaciones traumáticas o biológicas, pero si hay un 20% de casos que los científicos creen que podrían tener grados de paranormalidad. Eso sí está testimoniado en artículos de una célebre revista llamada Karma 7, que fue la precursora de todas las revistas esotéricas en España. Entonces, ahí podemos hacer inclusive algún análisis de los diferentes o de las diferentes experimentos que se han hecho, ¿no? Sobre todo sobre los sueños. Hay quienes han experimentado ya utilizando otro tipo de equipo, inclusive con sensores, que a veces se dice pues que podrían tratar de saber qué es lo que su mente está soñando. Esto pues básicamente se ha hecho como parte de un experimento, porque también pues se dice obviamente que se podría influir sobre los sueños o sobre las pesadillas, que obviamente son pues parte todo de un subconsciente, ¿no? Entonces pues hay varias información que está pendiente, digamos, analizar, y próximamente se estará conociendo también algunos resultados de otros experimentos que se vienen haciendo respecto a este tema de los sueños. Joana Doménica dice, hola Rayito, excelente programa, saludos para Camila, Santiago y Leo que están en sintonía, bendiciones, me dice, muchas gracias. Yurak dice, saludos a todos desde Zambisa, un saludo grande a la gente de Zambisa, qué gusto saludarles, gracias por estar conectados con nosotros. Saludos para Dayana de parte de Saúl Chancusic, muchas gracias por escribirnos. ¿Usted qué opina de los supuestos negocios que han hecho, se dice, famosos actores, famosos músicos? Por ahí se decía que Madonna, que Michael Jackson, que los Rolling Stones y algunos otros, que inclusive, si podemos ver, ¿no? Y valga como comentario esta parte que recién murió el baterista de los Rolling Stones, ¿no? Que decía que era el que no fumaba, el que no tomaba y el que era casado. Porque los demás sí le entraban a todo y ve, ahí están todavía dando guerra. ¿Qué opina usted? ¿Qué personajes? Bueno, sí, el baterista de los Rolling Stones, que fue el que le dio su puñetazo a Mick Jagger por decir que eran sus empleados el resto de compañeros. Y el baterista le aclaraba, yo no soy tu baterista, tú eres mi músico. Y fue la única vez que se pelearon, pero de hecho era un hombre bastante ético. Y es curioso, es como en la vecindad del Chavo, el que era obeso y debería haber muerto de diabetes y de problemas cardíacos. Edgar Vivar es uno de los que siguen vivos. Él, María Antonieta de las Nieves y Florinda son los últimos sobrevivientes de la vecindad del Chavo. Entonces, curiosidades del mundo clínico en la farándula. Efectivamente, al parecer en los Estados Unidos, desde la presencia de Sandor Levy, se puso de moda, en ese caso, que el satanismo se vinculara a la farándula de Hollywood. Otro grupo de orden esotérico que se ha vinculado a la farándula hollywoodense es la cienciología. Recordemos que Robin Williams, John Travolta, y Tom Cruise y una larga lista de actores pertenecen a esta secta llena de abogados y que al que se sale le desvalijan por todo lado. Entonces, este tipo de sectas son muy normales en los Estados Unidos. De hecho, alguna vez el ya casi olvidado actor de los años 90, Jim Carrey, famoso por sus imitaciones y transformaciones faciales, Jim Carrey alguna vez denunció los temas de pedofilia y perversión y aparentemente en Hollywood, y aparentemente eso fue parte del veto que le hicieron para que no pueda seguir actuando en las películas de Hollywood. Entonces, hay mafias vinculadas a la corrupción política, a la corrupción satánica, aparentemente en Hollywood, y en la industria musical también deben haber grupos vinculados a estos sistemas de poder y corrupción. Así es, así es. Bueno, vamos con algo importante y enseguida continuamos. Al volver, más del emocionante mundo del misterio en Las Puertas del Terror. Cavity
Vitident, Centro Odontológico. Visítenos en Isla San Cristóbal 427 y General Rumiñahui, Sector El Triángulo, 0960-604108, 286-1591. Cavity Dent, tu mejor sonrisa. Somos Cavity Dent, tu mejor sonrisa, equipo totalmente vacunado. ¡Te esperamos! Centro Educativo Latinoamérica. Asesoramiento, capacitación, nivelación. Fundado en 1990. Cursos de auxiliar en enfermería, auxiliar de farmacia, instrumentación quirúrgica, gerontología. Cursos permanentes en horarios flexibles. Contamos con todas las medidas de bioseguridad. Visítanos en La Oriente, OE1-18 y Montúfar, Sector San Blas. Comunícate al 2953-546. Escríbenos a WhatsApp al 0992-717-515. Te esperamos en Centro Educativo Latinoamérica. WMCPA, asesoramiento contable, tributario y auditoría, contabilidad externa, outsourcing contable, auditoría interna y externa, exámenes especiales, informes de comisario, informes tributarios, valorización de empresas, trámites en el MRL, informes unidad de lavado de activos UA, conciliaciones tributarias, informes de implementación NIF, mapeo y manejo de inventarios, entrenamientos y capacitaciones contables, peritaje contable autorizado por la Superintendencia de Compañías, trámites legales en general, entre otras. Escríbenos al 099-810-8820 o comunícate al 099-500-9685. Somos WMCPA, asesoramiento contable, tributario y auditoría. Estamos de vuelta con más del mundo paranormal en Las Puertas del Terror. Continuamos con más de la programación. Bueno, ya estamos en las... ¿qué horas son exactamente? Se me pierde el reloj digital. 22 horas con 17. Sí, 22 horas 17 minutos. Estamos, bueno, dejándole pues ya a mi estimado Harold que descanse hoy para sus actividades de mañana tranquilamente. Gracias siempre por su gentil aporte a través de la programación. No se olvide que estamos a través de 104.9 FM, Radio La Travoltosa, para nuestras hermanas provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza. Estamos en vivo llegando ahí a través de La Travoltosa, y lo hacemos todos los días jueves a partir de las 22 horas y los domingos a partir de las 21 horas. Esos son los horarios en los cuales estamos enganchados con la sintonía a través de esta estación 104.9, y aquí en nuestros canales de YouTube y la retransmisión también a través de nuestro canal de Facebook. Mi estimado Harold, descanse usted, mañana que tenga un excelente inicio de semana. Nosotros continuamos hasta las 23 horas. Un gracias de todo corazón, y recuerden a los seguidores, quieran comprar en físico mi libro Entrevista con los Espíritus autografiado, está a un muy cómodo precio. Me pueden llamar al teléfono 098-061-5824. A los que quieran hacer también consultas en terapia natural, homeopatía, flores de Bach y digitopuntura japonesa, les estamos también para servir en consulta. Y también les indicamos que tenemos en PDF la colección de libros de Iker Jiménez, y usted la puede adquirir llamándonos al teléfono 098-061-5824. También les recordamos, las mejores colecciones de documentales las tiene con Rayo Man al 0992-871210. Por mi parte, ha sido un gustazo. Que Dios les bendiga a todos, y les dejo en la agradable compañía de nuestro director de programación, Cristian Ceballos Rayo Man, el padre de la investigación paranormal en los medios de comunicación del Ecuador. Muchas gracias y bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias, mi estimado Harold, descanse muy bien y pues esté listo para esta semana de actividades. Bueno, ahí le agradecemos la presencia de nuestro gran amigo también, y pues bueno, también seguimos recibiendo sus saludos, sus mensajes a través de nuestro WhatsApp, el 0992-871210. Y vamos con más historias interesantes. Por acá hablábamos alguna vez de la famosa, es una enfermera, ¿no? La famosa Eulalia. Eulalia era una enfermera entre las leyendas de miedo verdaderas más conocidas en México, a propósito de los saludos que nos envían también a nuestros grandes amigos allá en México. Entre las leyendas de miedo de México se encuentra la de la planchada. ¿Ah? Con este apodo popular se hace referencia al espectro de una enfermera que viste un uniforme almidonado y que se aparece por los pasillos del Hospital Juárez.
esto en la Ciudad de México, y en una de las historias de terror más populares del lugar, pero no por ello ha dejado de dar miedo, por supuesto. Según la leyenda, esta enfermera se llamaba Eulalia y comenzó a trabajar en el Hospital Juárez alrededor del año 1950. Era rubia, bien bonita, con los ojos azules y destacaba por ser muy aplicada en su trabajo. Desgraciadamente se enamoró de un apuesto doctor que coqueteaba con muchas mujeres. Empezaban una relación con ella, pero él la engañaba de forma continua, se dice, y un día, con la excusa de asistir a un congreso, se marchó y Eulalia descubrió más tarde que se había casado con otra mujer. La joven cayó en una depresión, se enfermó mucho, murió en el hospital. Fue entonces cuando algunos pacientes empezaron a recibir la visita de la planchada, una enfermera muy atenta que lucía un uniforme impecable y bien planchado, y que les administraba medicamentos y los arropaba. Muchos testimonios aseguran haberla visto a lo largo de los años, la mayoría de las voces entre los pacientes más graves. Uno de los testigos fue una anciana de 80 años, recién operada. Explicó que una enfermera le había cambiado el suero, pero que más que la miró no consiguió distinguir su rostro. Ella la miró mucho, la buscó, pero no le veía el rostro. Luego entró en el baño y nunca salió. Todos los miembros del personal que trabajaba aquel día negaron haber entrado a la habitación de dicha anciana y por ende pues no podría tratarse de la presencia de ninguno de ellos. Mire usted. Y de estas historias, algo similar a esto, hemos vivido mucho en los hospitales acá cerca de nuestra capital y en nuestro país. Siempre enviándote un excelente programa, nos dice, muy bueno e interesante tema. Saludos a mi amiga Robalina, dice, a mi amiga Robalina Respingada. Hola, Rayito. Ok, con gusto le enviamos el saludo entonces para la amiga Robalina. No me dice de parte de quién, pero ahí le hacemos llegar un saludo grande. Gracias por estar en contacto. Por lo general, en los hospitales, en nuestra querida capital, en nuestro querido país y en el mundo entero, pues se dan la mayor cantidad de decesos, ¿no? Sobre todo en esta época terrible que estamos viviendo aún, que ya en muchos países, pues gracias a Dios, se ha superado el tema de la muerte, de las muertes en cantidades por el tema de esta pandemia, que no ha terminado aún, pero que gracias a Dios. Allá, Irina manda el mensaje, ok. Irina manda el mensaje a Robalina, así sería, ¿no? Estoy bien, voy a preguntar porque de pronto hago el oso. Y no me gusta hacer osos. Irina saluda a Robalina. Así estamos bien, ¿ok? Gracias, Irina, por escribirnos, por sintonizarnos. Y a Robalina también, por supuesto. Un abrazo grande. Ellas fueron parte de nuestro tour paranormal que lo vivimos ahora recién en el fin de mes en el sector de Alangací, ¿sí? Así que, pues, muy recordados ustedes. Muchas gracias por estar acá presentes y por haber sido parte de esta programación, pues, que fue algo muy chévere. Conversamos muchísimo con toda la gente que nos acompañó y obvio estuvimos ahí presentes. Como siempre nos dice, excelente programa, muy interesante el tema, y saluda a su amiga Robalina Respingada de parte de Irina. Entonces, un abrazo grande, gracias por su sintonía. Y en las iglesias, perdón, en los hospitales, y ahí vamos a hablar de las iglesias luego, en los hospitales, por lo general, pues, la persona que va es cuando ya está muy grave. Y esto, pues, tenemos la mala costumbre, creo yo, que la mayoría de seres humanos, de dejar todo para el último momento, se dice a veces. Es decir, yo, por ejemplo, soy así. Por ejemplo, alguno amanece con un dolor por aquí, otro por allá, y piensa que ya le va a pasar, y ya pasa, y pasó. Pero no saben que a veces eso puede desencadenar una enfermedad más grave, ¿no? Y por eso le tenemos miedo al médico, porque yo personalmente digo, si me voy al médico, me hago un examen, capaz que me quedo ahí mismo ya para siempre. Es un cierto temor que uno se tiene, una especie de fobia. Pero al hospital, por lo regular, siempre acude la gente que ya está con enfermedades tal vez graves o terminales inclusive. Y obviamente, pues eso desencadena en que muchos espíritus o espectros que desencarnan en el lugar se queden presos en ese sitio, y al quedarse presos en el lugar, pues básicamente no trascienden, no se van, y al suceder algo así empieza la actividad paranormal.
Entonces, a través de estas historias, igual como el mensaje que escuchamos hace un momento, se sabía de que muchos pacientes están aparentemente sedados, algunos, otros pues obviamente están en recuperación, otros en operación, otros están enfermos, esperando que les atiendan. Y sobre todo en la noche llega a pasar esto, ¿no? Siempre en la noche, las rondas de la noche son las que más novedades tienen respecto a este particular. El decir que obviamente pues alguien ha ingresado en la habitación, cuando en la realidad no ha sido nadie. Entonces, este tipo de historias nos cuentan muchísimo, son testimonios, son vivencias. Ahí vamos a decir, obviamente, ¿no? No son cuentos, son historias, son vivencias, son relatos. Y quienes no han visto caminar a veces un paciente a la madrugada en una clínica u hospital y de repente llegar a darse cuenta que no se trata de una persona o de un paciente que está vivo, sino del espíritu de un paciente que ya falleció tal vez recién o está por morir inclusive. Recordemos que hablamos del tema de la bilocación, cuando un espíritu recoge los pasos antes de morir. Se dan casos de que recogen pasos luego de morir, u otros hacen antes de morir. Son temas, digamos, relacionados con lo que tiene que ver con el previo de la muerte. Pues la muerte básicamente no te ataca con un tiempo específico, no te dice cuándo vas a morir, realmente no. Así tengas los días contados aparentemente que un médico desahucia a una persona, aún así no se tiene un día exacto, una hora exacta. Eso, como dicen siempre, solo Dios lo sabe. Pero en un hospital, en una clínica, por lo general llegan a ver siempre que la persona se adelanta. En muchos de los casos recoge los pasos primero. El mismo caso de esta enfermera que aparece en las habitaciones del hospital, y dicen que nadie ha ingresado, pero ya el paciente la vio. Hay casos en los que inclusive las enfermeras o enfermeros o médicos afirman haber visto a una persona que camina por los pasillos de un hospital. Y obviamente pues es algo imposible si es que hablamos de personas que inclusive son, de alguna forma, a veces podemos ver que son postrados, tienen un problema, que ya están postrados en una cama, no pueden moverse, no pueden hacer actividad física. Y de repente alguien le ve que una persona que no puede moverse está caminando por los pasillos del hospital o de una clínica. Ahí viene la sensación de desesperación y decir, bueno, ¿qué pasa, no? ¿Por qué? Van a ver, en efecto, la persona a la cual se refieren, pues lamentablemente ha fallecido. Es decir, tienen oportunidad de verle al espíritu o espectro de la persona de quien en vida fue. De esto hay mucha cantidad de historias, mucha cantidad de testimonios, porque básicamente lo conocemos así como testimonios, ya no solo son historias. Recuerde que estamos participando por el sorteo de una limpieza dental gracias a Cavity Dent, tu mejor sonrisa en el Valle de los Chillos. Si usted quiere ganarse esta limpieza, pues simplemente escríbanos a través de nuestro chat en el canal de YouTube y pónganos su nombre, apellido y que participa por la limpieza dental de Cavity Dent. Si usted quiere ganarse también algún premio, sobre todo en lo que respecta hoy a la matrícula del Centro Educativo Latinoamérica, escríbanos su nombre, apellido y estaremos entregándole hoy una matrícula gratuita. Así que entre los que escriban en este chat el día de hoy solicitando la matrícula, les estaremos tomando en cuenta para el sorteo, que es hoy mismo, ¿ok? Por cierto, ¿podría decirme si hay un hotel o algún sitio para dormir cerca de aquí? Sí, un hotel a unos 45 o 50 kilómetros de aquí, dirección Burgos. Ajá. Tome, quédese con el cambio. A esas horas de la noche, con la tormenta que estaba cayendo, lo mejor era parar y descansar en el motel que el dependiente de la gasolinera le había indicado.
kilómetro. Apenas recorridos 4 o 5 kilómetros. No me había dicho 45 o 50 kilómetros. Bueno, ¿qué más da? Jesús había llegado a un antiguo motel de carretera, el San Nicolás. Menudo panorama. El edificio tenía 3 plantas. Sobre la entrada, un parpadeante letrero luminoso con el nombre del motel y una flecha que indicaba la puerta de entrada. ¿Hola? ¿Hola? ¿Oiga? Hola, buenas noches. Quería una habitación, por favor. El recepcionista, con gesto serio, se dio la vuelta y de un viejo cajetín cogió una llave. La llave de la habitación 323. Muy bien, ¿por dónde? Aquel hombre simplemente señaló con el dedo a las escaleras y sin mediar palabra se dio la vuelta y desapareció por donde había venido. Qué simpático el tío. Aunque bueno, el lugar no invita a muchas alegrías. Su habitación estaba al final de un largo pasillo. Aquí es. Jesús entró en la habitación. ¡Oh, menuda suite! Y dejó la bolsa de viaje sobre la cama. A ver qué tenemos por aquí. Después de echar un vistazo al baño, la ducha en otro momento, y volver a la habitación, pero su bolsa, María, que la había, estaba en el suelo. ¿Y la puerta? La puerta de la habitación estaba abierta. ¿Qué ha sido eso? Jesús se asomó al pasillo. ¿Será posible? Al final del mismo. Chaval, deja ya la pelotita, ¿no? Pudo ver a un niño de unos 6 o 7 años que, de espaldas a él, tiraba repetidamente una pequeña pelota contra la pared. ¿No me oyes, chaval? El pequeño no respondía. Lo que faltaba. La luz del pasillo, al igual que la de todo el edificio, se apagó. La pelota dejó de sonar. Jesús volvió a la habitación. ¿Dónde está él? Casi a tientas e iluminado por la poca luz que se colaba por la ventana. Aquí. Cogió su mechero. Vamos. Y al ir a encender una vela que había en el aparador de la entrada. Enciéndete. Uno de los chispazos del mechero en apenas medio segundo iluminó algo sobrecogedor. La cabeza de un pálido niño que asomaba al otro lado de la cama. Jesús quedó paralizado, presa de los temblores y escalofríos que aquella imagen había provocado en todo su cuerpo. La vela que antes Jesús no había podido encender prendió sola. El niño se incorporó muy lentamente. Era el pequeño que había visto jugar con la pelota en el pasillo. Aterrado, pudo ver que aquella figura no tenía manos, que las cuencas de sus ojos estaban vacías. La espeluznante aparición avanzó muy despacio hacia Jesús, atravesando la cama, como si allí no hubiera nada. Sin perder de vista a la fantasmagórica criatura, Jesús caminaba hacia atrás. Casi a tientas cogió las llaves de su coche y decidió salir de allí a toda prisa. ¡Venga, venga! La puerta no se abría. ¿Qué pasa? Y el niño avanzaba y avanzaba hacia él. De una patada tiró la puerta abajo. A oscuras atravesó el largo pasillo como pudo hasta llegar a las escaleras. Bajaba los escalones de 3 en 3 y al llegar a la planta baja, detrás del mostrador estaba el recepcionista, mirándole fijamente. Horrorizado, pudo ver que aquel hombre no tenía piernas. Su tronco flotaba en el aire. ¡No! Jesús, casi en estado de shock, salió del motel, se montó en el coche y desapareció de allí a toda velocidad. En noviembre de 1976, José Manuel Sánchez, recepcionista del Motel San Nicolás, se quitó la vida de un disparo en la cabeza, después de protagonizar un macabro y fatal suceso que hizo que apenas un mes después el motel cerrara sus puertas para siempre. Pasada la medianoche, José Manuel, completamente embriagado, descargó toda su ira sobre Daniel Martín, un inocente niño de 7 años
al que estranguló con sus propias manos. Daniel únicamente jugaba con una pelota en el pasillo de la tercera planta mientras esperaba a sus padres. Los tres se hospedaban en la habitación 323. Una de las famosas historias clásicas. A mí me gusta mucho ubicar este tipo de historias porque pues nos traen muchos recuerdos, ¿no? 22 años de programación al aire a través de estaciones de radio recordando este tipo de relatos. Y pues habíamos hablado alguna vez que estas historias se convierten como las famosas canciones, ¿no? Cuando alguien gusta de una canción, llamaban a las estaciones de radio a solicitarla que por favor la pongan. Así eran con estas historias en las estaciones de radio en las cuales hemos tenido la suerte de elaborar, pues nos las pedían, inclusive ya les ponían un nombre. Esta era justo la habitación 23, la decían, ¿no? Siempre solicitaban así estas historias. Y pues todavía las recordamos con mucha tristeza, porque hay muchas historias en las cuales se habla de la muerte de los niños y que los niños se convierten en ángeles que nos rodean, que nos cuidan, que se vuelven justamente en eso, en ángeles guardianes. Se convierten en ángeles guardianes que nos buscan, nos cuidan, nos hacen travesuras también. Están en algún limbo cerca de nosotros. Saludamos por ahí, dice, saludos a Robalina Respingada de parte de Mauricio. Ya en espera del nuevo tour paranormal, dice mi brother Rayo, excelente la conversación que tuvimos allá en el cementerio. Así fue, mi estimado amigo, y a todas las amigas y amigos que asistieron a este tour, muchas gracias. Gracias por su receptividad, gracias por su interactuación, gracias por su interés en este tema. Y sí, estamos ya planificando, mi estimado amigo, esperemos a ver si descansamos un poquito de los tours en este mes también, y tal vez ya para el mes de octubre, no sé si de pronto hacemos algo por Halloween, tal vez una reunión en esta casa del que les decía, ¿no? En la casa del zapatero, donde ahí sí se siente la presencia, inclusive que a algunos se les ha posesionado. Así que por ahí parece que vamos a ir, tal vez a otro cementerio de algún lugar cerca de ahí. Ya que pues estos lugares para una reunión de conversación de temas paranormales nos parece muy interesante porque su connotación histórica es bastante interesante. Su carga energética, por supuesto, también, ¿no? Hace vivir unos instantes un poco entre miedo, temor, curiosidad. Lenin Becerra nos dice, saludos Rayman, Dios les bendiga, éxitos en su programa. Muchas gracias, mi estimado Lenin, por escribirnos. Buenas noches, Rayito, dice, me apunto para la limpieza dental, me llamo Brian Correa. Uy, qué feo apellido, no, mentira. Brian Correa, muchas gracias, excelente programa. Gracias, mi estimado amigo, te apuntamos para el sorteo. En estos próximos programas estaremos sorteando la limpieza gracias a nuestros grandes amigos de Cavity Dent. No se olvide de participar, suscribirse a nuestro canal de YouTube si todavía no son seguidores o todavía no han sido suscriptores, suscríbase. Si quieren unirse al canal, por supuesto, muchas gracias. A quienes deseen por ahí apoyarnos con un super chat, por supuesto, estamos ahí agradeciendo siempre a la gente que colabora con nosotros, que de alguna manera se hacen presentes aquí a este programa. Así que muchas, muchas gracias a quienes comparten nuestro programa. Gracias, mi estimada Gigi, por repartir el programa en tu, perdón, compartir, repartir, compartir el programa en tu fanpage. Pues muchas gracias, así crecemos un poquito y volvemos a recuperar nuestros antiguos oyentes y televidentes de tanto cambio de radio, canales de televisión y todo que hemos venido. Pues bueno, aquí estamos, aquí nos quedamos. Nuestro canal oficial en YouTube, que es Las Puertas del Terror, canal oficial en Facebook, que es Las Puertas del Terror, con el mismo nombre nos encuentra en Twitter, en Instagram, en Telegram. Así que si quieren, por favor, seguirnos, ya lo sabe, búsquenos en estos, en todas las redes sociales, en todas las redes. Si quieren escribirnos correo, si quieren enviarnos fotografías, videos, audios, algo que quieran ustedes que analicemos, nuestro correo es sencillo, laspuertasdelterror@hotmail.com, ¿ok? laspuertasdelterror@hotmail.com. Escríbanos, con mucho gusto estaremos analizando sus materiales. Esteban Nolasco dice, Rayito, quiero participar por la limpieza dental. Por supuesto, estás participando, gracias.
Cintia Kiwango nos dice, excelente historia la del hotel. Saludos desde Calderón, gracias. Juan Beltrán nos envía saludos, buen programa. Saludos desde Coto Collao nos envían. Vamos al ex psiquiátrico, dice por ahí. Estamos en esas, amigos, estamos en esas. Esperemos ya que... esperemos las próximas sorpresas en estos días. No se olvide su me gusta en YouTube. No se olvide su like en Facebook, por favor. Hablando de niños, esta es una historia famosa, que es la tumba de Nachito. Esta historia pues siempre ha conmovido a la gente. La tumba de Nachito. Esto data del año 1882 y es también de México. En Guadalajara, en el estado de Jalisco, ahí se encuentra la tumba de Nachito, que es famosa en México. Son muchos los que se sienten atraídos por esta leyenda que rodea a esta historia y que, pues obvio, deciden visitar esta tumba y dejan dulces o juguetes como ofrenda en la tumba de Nachito. La leyenda que inspira esta historia de terror empezó el 24 de mayo de 1882, cuando tuvo lugar la muerte de Ignacio Torres Altamirano, conocido popularmente como Nachito. El niño sufría nictofobia, miedo a la noche y a la oscuridad, por lo que sus padres pues alumbraban su habitación con velas para que él pueda dormir. A los 3 años de edad, durante una noche muy ventosa, las velas se apagaron y Nachito sufrió un infarto debido al terror que le produjo la oscuridad, total y absoluta. Fue sepultado en una tumba sencilla, pero entonces ocurrió algo insólito. El sepulturero encontraba cada mañana su ataúd fuera de la tumba. Esto sucedió aproximadamente durante unos 10 días consecutivos. Iban a ver la tumba de Nachito y la tumba, el ataúd, aparecía fuera del sepulcro, ¿no? O sea, eso fue algo que llamó mucho la atención, asustó a muchos. 10 días consecutivos, todos los días pasaba lo mismo. Sus padres llegaron a la conclusión de que Nachito seguía sintiendo terror durante la noche. Por eso su ataúd salía de la tierra y decidieron colocar su cuerpo en un ataúd de piedra con unas aberturas para que ingresara la luz natural, y además también construyeron un pilar en cada esquina sobre los que encendían una vela. La solución fue todo un éxito. Ya el ataúd no se volvió a mover. Las personas que visitaban esta tumba comenzaron a dejarle, como ustedes ven en la imagen, esa es la tumba de Nachito, donde han dejado siempre juguetes, que siguen pues haciéndolo en la actualidad, ¿no? Algunos aseguran inclusive que sienten su presencia, algunos han escuchado su voz mientras está jugando, y también han visto cómo los juguetes en ocasiones llegan también a moverse completamente solos. Esa es la historia relativa a este famoso niño fallecido. Y es muy conocida esta historia allá en México. Excelente recuerdo, digamos así, ¿no? Por acá Joana Doménica nos dice, hola Rayito, deseo participar por la limpieza dental. Muchas gracias, Joana. Estás participando. Si viven en el Valle de los Chillos, recuerden Cavity Dent, tu mejor sonrisa, en la avenida San Cristóbal y General Enríquez. ¿Sí? Ahí van ustedes a nombre de las Puertas del Terror. Digan al doctor Luis Aguiar, que es el gerente propietario, vengo a ver mi descuento, dígale, de parte de las Puertas del Terror, y con mucho gusto lo van a atender. Excelente la atención, muy profesionales y muy interesante. Mire este, buenas noches, excelentes saludos desde La Bretaña, dice. Ahí están, al ladito del Valle de los Chillos, del sector del Triángulo. Cavity Dent, tu mejor sonrisa. Inclusive, ustedes pueden buscarlos, pongan me gusta en su página de Facebook, ahí tienen cómo llegar, las ubicaciones, direcciones, horarios de atención, números para contacto. Porque si usted le duele la muela o quiere servicio a domicilio un fin de semana, a la noche o cualquier hora, usted puede llamar a Cavity Dent, que ellos le van a dar el servicio personalizado. Así que pilas con esto. Gracias a nuestros grandes amigos, a todos quienes laboran allá en Cavity Dent. Un abrazo grande, siempre son muy seguidores del programa.
siempre comparten nuestras transmisiones también y están pendientes de todo lo que venimos haciendo con nuestra programación. Así que gracias, muy amables a toda la gente, a Luis Aguiar y su digna esposa. Gracias por estar pendiente siempre del programa y entregando los premios a nuestros amigos que participan por la limpieza dental que le hacemos cada 15 días. Así que pues vamos a mantener a todos los amigos del Valle con la limpieza dental gracias a Cavity Dent. ¿Okay? Eren Alexander nos dice saludos, Rayo, éxitos y bendiciones. Muchas gracias. Marcela Erazo nos dice buenas noches, excelentes saludos desde La Bretaña. Gracias a Cavity Dent regalamos también un blanqueamiento dental a los asistentes a nuestros tours. Ahí gracias a Luis Aguiar que nos hizo llegar este premio, lo sorteamos y uno de los asistentes a los tours fue el ganador de este premio. Marcela Erazo dice, Rayito, La Bretaña es al sur de Quito. Esa es otra Bretaña entonces. Te saluda Marcela Erazo. Porque hay otra en el valle, ¿no? La Bretaña se llama también, que es por ahí por Alangací más o menos. Joana Doménica entonces está participando por la limpieza dental, muchas gracias. Y también por supuesto vamos a anunciar que vamos a ver el ganador de la matrícula gratuita para estudiar en el Centro Educativo Latinoamérica. En esta noche lo vamos a entregar. Justamente ya teníamos por acá apuntado. Vamos a ver, estoy regresando un poquito para mencionarle a la persona que solicitó la matrícula para el Centro Educativo Latinoamérica. ¿Okay? Vamos a premiar en esta noche, por supuesto, para que tengamos ya pendiente entregar. Y es importante, si está en sintonía, que nos escriba a nuestro WhatsApp, por favor, es el 0992-871210, para que podamos hacer pues válido su premio, para que se pueda coordinar con este amigo ganador, que es justamente, dice, buenas noches, quiero participar por el Centro Educativo Latinoamérica, me llamo David Narváez, dice David Narváez, ahí está su número de WhatsApp, lo vamos a verificar aquí, para el Centro Educativo Latinoamérica. Ok, muchas gracias por participar, mi estimado David Narváez, vamos a enviarte los datos efectivamente a tu celular que nos has dejado, justamente el número de WhatsApp, y ahí vamos a enviarte el premio para este amigo que nos ha solicitado la matrícula para estudiar en el Centro Educativo Latinoamérica. Pilas entonces, David Narváez, ok, del 098803, y ya sabe el resto, ok. Mi estimado David Narváez, gracias por participar. Te vamos a hacer llegar entonces, coordinando, el premio que tú te acabas de ganar. Rayito, excelente programa. Nos envían saludos desde La Gasca. Muchas gracias a gente de La Gasca. Chuya Vida, dice ahí. ¿Ve? Muchas gracias por saludarnos. Bienvenidos al programa. Son las 22 horas 47 minutos. Y ahí estamos, vean, ustedes saludándoles a los amigos también que nos escriben y nos escuchan a través de 104.9 FM, la estación de La Travoltosa. Saludito para Paul Salazar, nos dice, y Alexander Mesa, de parte de Mari. Ok, muchas gracias por escribirnos. Llegamos con saludos a todos nuestros amigos que nos escriben a nuestro WhatsApp y también a nuestro chat en YouTube. Ok, no olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube, por favor. Estaremos con premios ya en los próximos meses. Estamos creciendo un poquito más en suscriptores para luego poder hacer el sorteo inclusive de un iPhone 12. Esto está pendiente justamente para todos nuestros seguidores a través de nuestro canal de YouTube. Así que siga suscribiéndose, es gratuito. Y si quiere unirse al canal también, por supuesto, gracias, hágalo. Puede recomendar nuestro canal, envíe el enlace, facilísimo, youtube.com/laspuertasdelterror. Historias interesantes, y hablando de niños o de coleccionistas de muñecas o muñecos, este es uno de los casos muy nombrados, digamos así. Y se trata de Anatoly Moskvin, ¿sí? Anatoly Moskvin. Este es un coleccionista de muñecas. Esta historia se dio a conocer allá por el año 2011. Pues esta historia dice, o cuenta la historia, básicamente de lo que ha sucedido, digamos así, ¿no? Porque pues estamos hablando de algo muy interesante que
A veces hay una cierta obsesión entre las personas que coleccionan este tipo de muñecas. Y esta es una de las historias de miedo que aparece surgida en las mentes más retorcidas y macabras de los guionistas de Hollywood. Es Anatoly Moxbin, un ruso de 45 años, residente de la ciudad de Nizhny Novgorod. Este pues coleccionaba, primeramente Moxbin era un académico muy reconocido en ciertos círculos, un escritor y experto en la historia de los cementerios de la zona. A finales del año 2011, la policía estaba investigando algunos casos respecto a profanación de tumbas y visitaron el erudito buscando su asesoría. Sin embargo, lo que descubrieron en su apartamento les dejó totalmente sin aliento. Junto a las estanterías repletas de libros, montones de ropa infantil y juguetes, encontraron 29 muñecas de tamaño natural, ataviadas con ropa antigua. La apariencia extraña de esas muñecas y el olor que se percibía en todo el apartamento enseguida pues alertó a la policía, por lo que realizaron un examen más concienzudo. De esta forma, salieron a la luz las macabras actividades de Moxbin, que confesó ser el responsable de unas 150 profanaciones de tumbas. Había profanado 150 tumbas robando los cadáveres de niñas y mujeres jóvenes, que por supuesto las utilizaba para momificarlas y para transformarlas en sus muñecas. O sea, lo que usted está viendo en pantalla es una niña momificada, convertida en muñeca, un cadáver. Durante la investigación averiguaron también que cuando tenía 13 años, murió su mejor amiga, a la que quería mucho, y aquello pues le afectó profundamente. Su intención había sido la de ofrecer una muerte de vida eterna, ¿no?, a todas esas niñas. Fue diagnosticado de esquizofrenia paranoide y encerrado en un psiquiátrico donde sigue ingresado hoy en día. Y pues hasta el momento sigue todo, todavía es algo grave el hablar de este famoso coleccionista de estas muñecas, o quien pues básicamente podría decirse este famoso profanador de tumbas. Es muy interesante la... Saludos a las personas que nos escriben a través de nuestro Facebook y también a través de nuestro WhatsApp. Es un gusto saludarles a todas las personas que por supuesto están en contacto con nosotros en los diferentes medios y que poco a poco se van sumando también un poco a nuestra programación. Quienes son nuevos usuarios, bienvenidos. Saludos en 104.9. 104.9 es estación de radio La Travoltosa y esto está en las provincias de Tungurahua, Pastaza, Chimborazo y Cotopaxi, ¿ok? Un gusto muy grande y por supuesto saludar como siempre a nuestros gentiles auspiciantes. Llegamos gracias al gentil auspicio de Cavity Dent, tu mejor sonrisa. Contamos con las más altas medidas de bioseguridad, ortodoncia, rehabilitación oral, estética dental, endodoncia, implantes, cirugía oral, odontopediatría, periodoncia. Visítenos en el Valle de los Chillos, en la isla San Cristóbal 427 y Avenida General Rumiñahui, sector El Triángulo. Puedes inscribirte para que puedas ganarte una limpieza dental. Dale like a nuestra página de Facebook, encuéntranos como Cavity Dent. Centro Educativo Latinoamérica. Asesoramiento, capacitación, nivelación, fundado en 1990. Inscríbete a los cursos de auxiliar de enfermería, auxiliar de farmacia, instrumentación quirúrgica, gerontología. Cursos presenciales en horarios flexibles. Visítanos en La Oriente, OE1-18 y Montúfar, sector San Blas. Comunícate al 2953-546 o al 0992-717-515. Centro Educativo Latinoamérica te espera.
CMCPA, asesoramiento contable, tributario y auditoría, contabilidad externa, outsourcing contable, auditoría interna y externa, exámenes especiales, informes de comisario, informes tributarios, valorización de empresas, trámites en el MRL, informes unidad de lavado de activos, UAF, conciliaciones tributarias, informes de implementación, NIF, mapeo y manejo de inventarios, entrenamientos y capacitaciones contables, peritaje contable autorizado por la Superintendencia de Compañías, trámites legales en general, entre otras. Escríbenos al 099-810-8820 o comunícate al 099-500-9685. Somos WMCPA, asesoramiento contable, tributario y auditoría. A ellos agradecemos muy gentilmente su patrocinio, gracias por estar presentes con nosotros y seguir apoyándonos en este duro mundo de producción, con el cual pues tratamos de llevarles a ustedes un poco más de programaciones y pues contando con su presencia y con su apoyo, amigos oyentes y televidentes. Lo más importante para nosotros es que nos ayude a compartir nuestros enlaces, que nos ayude recomendando de que estamos con el programa en este medio, en estos medios, tales como YouTube, nuestros canales de Facebook, nuestra estación de radio 104.9 en las cuatro provincias mencionadas. Y bueno, también estaremos ya desde el próximo martes con el segmento en Ciudad Visión a las 18:30 en Radio Visión 91.7 FM para Pichincha, 107.7 FM para El Guayas, junto a Diego Falconi. Estaremos compartiendo cabina a las 18:30 con el segmento Las Puertas del Terror. Ahí estaremos tratando temas específicos. Por acá dicen, en Otavalo aún venden muñecos, dice, para ritos satánicos, vea usted. María Luisa Zuquillo nos dice, excelente su programa, muchas bendiciones, gracias. Saludamos a Lizeth García, que nos dice que quiere participar, ya está participando también para los sorteos de la limpieza dental, que lo haremos en la próxima semana, mi estimada amiga. Muchas gracias por contactarnos. Un gran inicio de semana a todas las personas que están en sintonía en este momento a través de nuestros canales. Queremos dejarles con esto. Ya para el próximo jueves estaremos a partir de las 22 horas. No se olvide, jueves 22 horas, domingos 21 horas, ¿ok? Jueves próximo, 22 horas, vamos a hablar un poco el tema de los sueños. Ahí topamos un poco también el tema de la parálisis de sueño, porque eso viene asociado a esto, ¿no? Al tema del subconsciente, el tema de los sueños. Así que con esto les dejo para todos ustedes que descansen el día de hoy, que tengan nuevamente un excelente inicio de semana, que todas las cosas les salgan muy bien. Que Dios les apoye en todo, cuídense mucho, que la pandemia no ha terminado y así pues podremos estar próximamente ya completamente en la reactivación que se conoce, cuando ya se pueda hacer todas las actividades de manera normal. Quien les habla les dice muchas gracias a todos, bendiciones, cuídense mucho y estaremos entonces el próximo jueves a partir de las 22 horas en punto. Cuídense, bendiciones. Las Puertas del Terror. Te esperamos con más del apasionante mundo del misterio junto a Rayoman y Harold Hernández. Las Puertas del Terror.